Buenos días a todos. Vamos a comenzar ya el 17º Encuentro Diocesano de Pastoral de los Enfermos, en el año 2020 que estamos celebrando. Durante todo este año estamos reflexionando y continuaremos haciéndolo sobre la soledad, especialmente la soledad en los enfermos y la soledad en las personas mayores. El encuentro precisamente de hoy tendrá como vértice fundamental el acompañamiento a la soledad en las personas mayores. Y tendremos dos experiencias muy interesantes de cómo podemos acompañar a estas personas que están hundidas en el sufrimiento de encontrarse solos, bien en sus casas, bien en las residencias de ancianos. Son dos ejemplos pequeños de lo mucho que puede hacer la Iglesia, de lo mucho que podemos hacer todos nosotros en el acompañamiento, en el servicio a las personas que se encuentran solas, a las personas que pasan por el valle del sufrimiento y del dolor. Nos preside la celebración don Antonio Cañizares, que dirigirá la inauguración y la oración inicial. Muy buenos días, don Antonio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este mundo del hombre, en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia en la tierra, el secreto más hondo de esta vida, un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Nos sentamos todos. Los asistentes, en la mitad correspondiente a don Antonio, será el coro número 1. Y la otra mitad correspondiente a mi parte será el coro número 2. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Que llegue mi clamor a tu presencia. Señor, con tus palabras, dame inteligencia. Que mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tus promesas. Mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tu ley. Mi lengua canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Ansío tu salvación, Señor, tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Me extravié como oveja perdida. Busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Brota del corazón un poema de él. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escriba. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada, valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso con la verdad y la justicia. Que Dios te enseñe a realizar tu vida. Que te asona uno. Los pueblos se te rinden.
se acobardan los enemigos del mundo. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Que de los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes, salen de tu encuentro. De ti a tu rey está la reina enjollada con oro de oro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Vi la Nueva Jerusalén, arreglada como una novia, y se adorna para su esposo. Póstrate ante él, que eres su Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, y nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Nuestro Dios es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra. Hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos, más alto que la tierra. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, infúndenos la luz del Espíritu Santo, para que libre de toda adversidad podamos alegrarnos siempre en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Muchísimas gracias, don Antonio, por su presencia en esta mañana tan buena y esplendorosa. En esta jornada que usted tiene ocupadísima, por cierto, viene de las escuelas católicas, continúa inmediatamente con el acto constitutivo de Consejo Diocesano de Pastoral y continuará en la mañana con la celebración eucarística en la adoración nocturna femenina. Y esta tarde todavía le queda bastante más faena. Es una gracia para nosotros poder contar con su presencia, con su estímulo, pero sobre todo con su compañía y su bendición. Para todos nosotros, la presencia de nuestro Padre y Pastor, al que queremos infinitamente, es un acicate para continuar en nuestra labor de acompañar y de servir a los enfermos, a los necesitados, a los ancianos, a los que sufren,
y en esta jornada especialmente a todos aquellos que padecen la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, decía ya el comienzo del libro del Génesis. No, no es bueno. Todos nosotros necesitamos estar acompañados. Ante todo por Dios, que nunca nos abandona, que nunca nos deja, que siempre está con nosotros. Pero también necesitamos sentirnos acompañados por nuestros hermanos, por aquellos que están a nuestro lado. No es suficiente que vivamos en compañía de otras muchas personas. En una residencia de ancianos, en un hospital, pueden haber muchísimas personas juntas, pero el mayor, el anciano, encontrarse radicalmente solo. Una persona puede vivir también con su familia en su casa, pero puede encontrarse también radicalmente solo. Ellos sin contar cuántos ancianos, cuántas personas viven totalmente solas en su domicilio. La soledad es uno de los grandes problemas de los tiempos presentes y se irá incrementando cada vez más en el futuro porque cada vez habrán más personas mayores y como la familia poco a poco se está destruyendo, falta también el apoyo intrafamiliar. Es misión de todos nosotros acompañar, proteger y cuidar a los enfermos, a los ancianos. Dar ese acompañamiento, ese amor, ese cariño, ese afecto, esa ternura que nos demandan. Como muy bien dice el Papa Francisco, hemos de realizar la revolución de la ternura, la revolución de la ternura del amor. Llevar el afecto y el cariño a todos aquellos que se encuentran solos. En la carpeta del encuentro encontraréis todos vosotros el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo, en cuyo punto cuarto reflexiona sobre un gran problema que se nos avecina en España, la eutanasia y la bioética del final de la vida. Pero también encontraréis en la carpeta ese discurso tan precioso que el Papa Francisco dirigió a los participantes en el primer encuentro, en primer Congreso Mundial de Pastoral de las Personas Mayores, la riqueza de los años, que tuvo lugar la semana pasada en Roma. Es una gran alegría para todos nosotros poder degustar de esas palabras que el Papa Francisco también nos dirige a todos nosotros, a los agentes de la pastoral, de los enfermos y de los mayores. Son dos textos que leeremos todos con mucho detenimiento y que también llevaremos a la oración para que esas palabras del Papa Francisco, que tan iluminadoras son para todos nosotros, nos ayuden a progresar en nuestra misión de servicio y de acompañamiento al anciano, al enfermo y al que sufre. Muchísimas gracias, don Antonio, por su presencia, por su estímulo. Muchísimas gracias, que Dios siempre le bendiga. Muchísimas gracias, don Luis, y muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí con presencia de la Iglesia junto a los que sufren con la enfermedad, la soledad, la vejez. Son ustedes realmente abanderados de la Iglesia. Esa Iglesia está llamada y enviada a seguir el camino de Jesús. Cuando nos envía, le dice, hemos leído estos últimos días, cuidar a los enfermos, estar al lado de los enfermos. Entonces este año, esta llamada especial, atender a los que están solos. Y tenéis este eslogan que es del Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Venid a mí. Llevad a las gentes a Jesucristo.
para que encuentren alivio, descanso y compañía. Cuando era yo arzobispo de Granada, hice la visita pastoral al pueblo más alto de España, Trevélez, las Alpujarras de Sierra Nevada, casi 800 metros de altura. Y fui a ver a una ancianica que estaba en la última casa al final de la población, lo más alto. Entro y me encuentro una señora anciana, viuda, sin hijos, sin sobrinos. Y le digo, me dio una lección ella, le digo yo, ¿qué suplica está usted? Y me dice, sí, sí, suplica, pero no de Dios. Me dio con eso una lección enorme. Así hemos de llevarles a los demás, a las personas que están solos, ese convencimiento. Están solicos, pero no de Dios. Dios, como decía don Luis, nunca nos deja. Para siempre. Acompañándonos en todo. Haciéndose en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Porque Jesús, en Jesús, al hacerse hombre, Dios nos muestra que está unido con el hombre para siempre, inseparables, indestructible esa unión y esa compañía. Esa certeza hemos de vivirla y hemos de llevarla a los demás. Que seamos signo de esa presencia de Dios con los que se encuentran solos, con los enfermos, con los amenazados. En estos momentos hay una verdadera amenaza hecha a los enfermos, sobre todo terminales, y no tan terminales. Y a los que viven solos y no hay alojamiento para ellos, múltiples causas, y residencias, etc. Ha hecho alusión don Luis a la próxima ley de eutanasia. No lo entiendo. Digo la verdad que no lo entiendo. Porque además también los propios socialistas, el mandato de Rodríguez Zapatero, tenían preparada una ley también de los últimos momentos de la vida, ley de eutanasia. Y retiraron los socialistas aquella ley. Y ahora vuelven con otra ley más dura, más endurecida. No teniendo en cuenta para nada la persona humana, la dignidad de la persona humana, llamada a vivir. Llamada a compartir el amor y la compañía de un Dios que no nos deja. Hemos de luchar contra eso. ¿Y cómo luchar realmente? Con lo que ustedes están haciendo. Estando al lado de los que sufren, al lado de los enfermos y de sus familias, estando al lado de los que están solos. Para que sientan realmente una presencia amiga, que es la presencia de Dios, que les quiere y está con ellos. Y que quiere la vida, no quiere la muerte. Ahora también creo que es en Bélgica, se aprueba esa pastilla letal para, al alcance de cualquiera. Todo llegará.
Esto es la deshumanización de nuestra humanidad. La quiebra moral más grande, juntamente con la quiebra de la eliminación de la vida de los seres indefensos antes de nacer. Con respecto a los mayores, con respecto a otras edades, hay que trabajar por los cuidados paliativos, difundir los cuidados paliativos, bien entendidos, y para eso ofrecer formación e información a nuestras gentes. También la pastoral que ustedes llevan adelante ha de informar a las gentes sobre qué significan los cuidados paliativos, que no es la sedación. La sedación puede ser una de las manifestaciones de la eutanasia. Cuando hablas con un familiar, con un amigo, pues mire, ya le han puesto la sedación. Y le dices, en torno a 48 horas y morirá. ¿Cómo? No, no, es que no podemos verla con esos sufrimientos. Y efectivamente, entre 24 y 72 horas duran con la sedación. Y hay que informar a la gente de lo que es esa sedación. No se informa. Simplemente es quitar los sufrimientos. Quitar los sufrimientos no es quitar a la persona que sufre. Es más fácil. Y además también, una sociedad como la nuestra, tan utilitaria, tan pragmática, tan corrompida, porque eso es corrupción, por el dinero, cuesta menos realmente proporcionar una sedación que en 48 horas va a desaparecer, o otros medios que puedan arbitrarse. Hay que sensibilizar a la gente, a nuestra sociedad. La Conferencia Episcopal ha publicado un documento espléndido sobre la vida en sus últimas fases. La atención que hemos de prestar. Se ha difundido también en la Iglesia Católica un tríptico espléndido, muy bien elaborado, donde viene los proyectos de ley de socialistas y de Podemos. Y la posición, conforme a la verdad, válida para todos, que no es confesional, en defensa de la vida, en defensa de la persona humana. Todo esto dentro de un clima cultural muy determinado. Que hay que luchar. Y la Iglesia también debe estar ahí presente. ¿Cómo debe estar presente? Evangelizando. Anunciando a Jesucristo. Apostando por la vida. Porque Jesucristo es la vida. Y en Él, resucitado, ha vencido la muerte. Y Él, entre nosotros, pasó haciendo el bien, curando de enfermedades, estando al lado de los que sufren. Voy a difundir ese evangelio en la sociedad en estos momentos, sin ningún miedo. Es que eso es confesional. ¿Qué va a ser confesional? Eso es de todos y para todos. Eso es racional. Eso es de la razón, verdaderamente. Lo demás es irracional. En contra del hombre y de la verdad. Es verdad que la verdad lo cuento hoy. Todo es mentira. Se engaña fácilmente. Lo que importa es el poder medrar los intereses propios, no la verdad. La verdad del hombre, querido por Dios, la única criatura, cada uno de nosotros, querido directamente por Dios. Como dice la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes.
somos cada uno de nosotros una criatura querida por Dios, directamente. No vayamos en contra de Dios. Vivimos en una sociedad donde Dios ha desaparecido del horizonte de nuestras vidas. Y ese debe ser, sin embargo, el auténtico horizonte de la humanidad, Dios, solo Dios. Y a partir de ahí seremos sus acompañantes en el dolor y en el sufrimiento, y seremos también la esperanza de vida y la llamada a la vida y la lucha en favor de la vida. Ánimo y adelante. Y además, tengo que decirles que la obra que ustedes están llevando a cabo y otros que no han podido venir es una obra evangélica por 100%, donde verdaderamente se plasma la presencia viva del Señor que vive en medio de los hombres, que vino a curar a los enfermos y mandó a sus discípulos a que curasen y liberasen con el amor, amando de verdad. El amor no pasa nunca. Y ese amor que no pasa nunca, según ustedes manifiestan, es su presencia samaritana con tantos y tantos que viven la soledad, viven el sufrimiento y el padecimiento de la enfermedad. Muchas gracias y adelante. Gracias de verdad. Que tengan buena jornada y que contamos con todos ustedes y con los que quieran llamar a que con ustedes también trabajen por lo mismo y por los mismos. Que tan necesario es una sociedad tan deshumanizada y que tanto necesita. Porque además también esto es trabajar por la familia, el núcleo de la sociedad. Ustedes están muy al lado de la familia, sean hospitales, sean las casas, sean las residencias, están muy al lado de la familia. Y son también protectoras de la familia, donde se da todo ese amor que los que más débiles, que son los ancianos y los enfermos, necesitan en estos momentos. Muchas gracias y buena jornada. De pastoral, les tenemos presentes. Gracias. Y perdone que no me quede todo el día, pero bueno, vienen así las cosas. Buenos días, buen día. Animados con las palabras que don Antonio nos ha dirigido y que yo creo que le agradecemos todos, vamos a continuar con esta jornada. Se van a presentar ahora, o van a presentarnos, la Fundación Amics de la Gent Major. La verdad es que cuando uno conoce esta fundación, como he tenido ahora la oportunidad de conocerla a través de Manuel, te enamora. Es una fundación que va a la búsqueda de la persona mayor que está sola, pobre también, etcétera. Es decir, es verdad que cuanto más pobre es una persona, y si encima es mayor, más sola se puede sentir porque hay poca gente que se le acerque. En ese sentido, esta fundación es modélica y vamos a tener la suerte de poderla conocer y conocer a cada uno de ellos. Están... me voy a poner las gafas porque si no... Sí. Nos va a hablar Manuel Lajara, que es el director gerente de esta fundación, Charo Banacloche, técnico de área,
Carmen Reig, que es voluntaria, están por orden, y Serafina Martín, que es una persona que nos contará su experiencia. Le cedo la palabra. Libros. Pues víveres para comer. Un utensilio que me permita salir. Libros, muchos libros. Menjar. Me llevaría alguien. Yo me llevaría a alguien. Bueno, lo primero compañía, para no estar aburrida. Me importaría compañía. Muy buenos días. Muchas gracias al Arzobispo de Valencia por darnos la oportunidad de presentar a mis de la Chelmachor, en especial a Luis Sánchez por la coordinación de este encuentro. Hoy vamos a hablar de soledad. Y sí, un momentito. Y casi lo primero que tendríamos que hacer es definir la soledad. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que soledad es carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Hay un informe de las fundaciones 11 y AXA sobre la soledad en España que se publicó en 2015. Lo podéis encontrar en abierto en internet. Y una de las conclusiones que saca este informe es la siguiente, y la leo. La soledad es un fenómeno multidimensional, psicológico, potencialmente estresante, resultado de carencias afectivas, sociales y o físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre la salud psicológica y física de la persona. Fijaros qué definición. Perfecto, pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora vamos a hablar para centrar un poco el tema de la soledad. Hay dos tipos de soledad, así, a grosso modo. La primera es la física y luego está también la soledad psicológica. Vamos a hablar de la soledad física. No hay compañía temporal o permanente. Estoy solo. Es decir, es que cuando no estoy con nadie, estoy solo. Dentro de esta soledad física, de estar solo, podemos distinguir dos tipos. La deseada son personas que no tienen relaciones sociales porque no las desean. Es el concepto de solitud. No sé si alguna vez lo habéis oído nombrar, solitud. Es decir, quiero estar solo, de alguna manera. Y hay que tener en cuenta que no todas las personas que sienten soledad o que están solas sienten soledad. Hay personas que eligen estar solas. Y el segundo tipo de soledad física es la soledad no deseada. Personas que no tienen relaciones sociales, pero sí las desean. Se podría definir como no encuentro a nadie. Esta sería la soledad física. Y ahora vamos a pasar a la más dura, la soledad psicológica. Es me siento solo. Es la más perjudicial y negativa, la que aumenta en mayor proporción, aunque es más difícil de medir y localizar. Pasamos. María Teresa Bazo, catedrática de sociología y escritora, en 1989 dijo esta frase: puede que la peor soledad sea la experimentada en compañía. Es decir, todos es muy posible
Y ahora vamos a hacer un ejercicio, una pequeña prueba. Por favor, levantar la mano. Vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. Los que alguno de los presentes hayan sentido en algún momento de su vida soledad, solo, hayan estado solo o acompañado. Levantar la mano, por favor. Yo también la levanto. Pues esto siempre ocurre igual. Fijaros, con independencia de la edad, de la situación, estés en familia o no, en algún momento de tu vida te has sentido solo. Fijaros, en este informe decía que 1 de cada 10 españoles reconoce sentirse solos. Se da a cualquier edad y en cualquier condición social. Los grupos sociales percibidos como más propensos a sufrir soledad son las personas mayores, que es de las que vamos a hablar hoy, junto con los que no tienen hogar, los pobres, los parados y los inmigrantes. Y este sentimiento de soledad, el me siento solo, ¿qué consecuencias tiene? Las voy a leer con detalle. Primero, importante, falta de vitalidad. Tristeza, miedo e impotencia, angustia y dolor, falta de autoestima, insatisfacción y frustración, no sentirse querido, infelicidad y desesperación, desmotivación, inquietud y desilusión. En una palabra, vacío existencial. Dicen que puede llegar a destruir internamente a la persona, llevándole a un hundimiento psicológico. Hay una frase de John Cacioppo, que es un investigador sobre la soledad, el autor del libro Loneliness, que es la traducción a soledad en inglés, que dice: la soledad incrementa las probabilidades de mortalidad en un 26%. Fijaros, cuando uno está en ese sentimiento de soledad, que está como hundido psicológicamente, puede iniciar un proceso de depresión. ¿Y eso qué hace? Lógicamente, bajar sus defensas. Y en el momento en que bajas tus defensas, pues pueden entrar más enfermedades, ¿vale? Es un poco, hay una relación muy directa entre el sentimiento de soledad y la salud. Ahora, si os parece, me gustaría dar unos datos de Valencia. Lo primero, según la encuesta de condiciones de vida de los mayores del 2006, según el Inserso, un 59,2% de las personas mayores que viven solas han expresado tener sentimientos de soledad. Ya hemos dicho antes que la soledad se puede dar más en las personas mayores. Pues haceros la idea que más o menos que la mitad de las personas mayores que viven solas pueden sentir soledad en algún momento de su vida. Un dato de Valencia, el porcentaje de población mayor de 65 años en Valencia se sitúa actualmente en un 20,8%, consecuencia del aumento de la esperanza de vida en los últimos años. Ya se ha comentado antes, cada vez vamos a vivir más años, la longevidad va a ser cada vez mayor. Actualmente somos el segundo país del mundo más envejecido, pero dentro de poco vamos a ganar a Japón, que es el primero. O sea que España va a ir en cabeza dentro de unos años. Fijaros, en Valencia, en el área metropolitana de Valencia, viven solas más de 43.000 personas mayores de 65 años, de las que un 76% son mujeres. Si aplicamos la regla, según el Inserso, habría prácticamente 21.000 personas mayores que viven solas en Valencia y que pueden sentir soledad. Sí que es cierto que dicen que, y es así, la soledad está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque cada vez se está tomando más conciencia de esta problemática social. Y hay un dato, que es que en Valencia, es un dato más impactante, 1 de cada 3 personas mayores de 75 años vive sola. Son datos del padrón municipal del Ayuntamiento de Valencia del 1 de enero del 2019. En la siguiente diapo vais a poder ver un poco la distribución porcentual de los mayores de 64 años que viven solos, según las hojas familiares, en el padrón. Un poco veis las zonas en donde hay mayor concentración de soledad. Y bueno, con toda esta problemática nace Amics de la Txell-Major. ¿Quiénes somos? Somos una organización de voluntariado sin ánimo de lucro que se creó en Valencia en el año 2000.
se creó en el barrio de La Torre, sabéis que está al sur de Valencia, y se creó como un pequeño centro de día, pequeñito, en una casa de Valencia antigua, donde se daba de comer a las personas mayores y se hacía actividad con ellas. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues acompañamos afectiva y gratuitamente a las personas mayores que sienten soledad y preferentemente aquellas con recursos económicos limitados. Es decir, nos dirigimos a las personas mayores solas y pobres. Ese sería nuestro eje. ¿Y todo esto cómo se inició? Aquí tenéis a este señor, que es Armand Marquiset, que es nuestro fundador. Armand Marquiset nació en 1900, fue un aristócrata francés, y cuando tenía 30 años fue el primer contacto con la... Bueno, quería mucho a su abuela, y en 1930 muere su abuela y la acompaña hasta el final de la vida. Y dice, uff, yo quiero hacer algo por las personas mayores. Viene la Segunda Guerra Mundial y él se da cuenta de la situación de soledad que padecen muchas personas mayores porque han perdido la contienda a hijos, nietos, y funda la asociación Les Petits Frères des Pauvres, con un lema muy bonito, se llama Las flores antes que el pan. Es decir, tan importante es que comas como que afectivamente estés acompañado. Y él decía, yo no os puedo dar de comer a todos, pero al menos os podemos acompañar. Ese fue la gran misión de Armand. Y hoy por hoy, lo que es Les Petits Frères des Pauvres es la tercera ONG más importante en Francia. Y después, a nivel internacional, estamos en este movimiento en 10 países del mundo. En España estamos en Cataluña, Zaragoza, Madrid y Valencia. En España, a nivel desde hace 33 años, y juntos constituimos la Federación Internacional de Les Petits Frères des Pauvres. Ahora, en estas gráficas, os vamos a contar un poco lo que ha sido nuestra evolución. Esto parece como unas gráficas de marketing, no de ventas. Pues es nuestra acción social. Ya os digo, repito, empezamos en el año 2000 como asociación, poquito a poquito. En el año 2000 acompañábamos a 57 personas mayores y en el año 2019 fueron 1.006 las que acompañamos en Valencia. Estamos fundamentalmente actuando en Valencia capital y en la provincia de Valencia. Y todo esto no sería posible sin el voluntariado. Somos una organización de voluntariado, una fundación de voluntariado. En el 2010 había 32 personas voluntarias que colaboraban con nosotros y el año pasado, en 2019, fueron 715. ¿Y todo esto cómo lo articulamos? Trabajamos en red. Somos un equipo técnico contratado de 4 personas que seguimos las directrices de un patronato de la fundación, que sería un poco como, para que os hagáis la idea, en una asociación la junta directiva, en una fundación se llama patronato. Por supuesto, el voluntariado es el eje de nuestra actuación. Son las personas que van a acompañar efectivamente a las personas mayores. Y todo esto coordinado con servicios sociales, centros de salud y hospitales, residencias y entidades colaboradoras. Esto sería un poco, de alguna manera, el quiénes somos. Y ahora cedo la palabra a mi compañera Charo Banacloche, que os va a explicar de qué manera desarrollamos nuestros programas de acción social. Adelante, Charo. Muy bien. A ver, sí. Bueno, pues nada, lo que propone Amis La Gent Major, que es una alternativa a la soledad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, es nuestra acción social a través de nuestros programas afectivos. Se trata de un voluntariado muy sencillo y lo que hacemos es en domicilios, residencias y hospitales. Vamos un día a la semana, 2 horas, únicamente 2 horas. Fijaros qué sencillo, ¿vale? Lo que sí que siempre pedimos es que sea continuado en el tiempo, porque lo que pretendemos es que se cree un vínculo de amistad con el voluntario o voluntaria, con la persona mayor, ¿vale? Entonces, hacemos también el acompañamiento telefónico. Es un acompañamiento que nosotros le llamamos express, ¿vale? Y es un complemento del voluntariado en el domicilio de la persona mayor para aquellos voluntarios o voluntarias que no pueden ir
pues todas las semanas, pues no, pues porque hoy en día pues todo el mundo ya llevamos muchas cosas, entonces a lo mejor no puedes comprometerte y dices, bueno, pues yo voy a llamar un día a la semana a una persona mayor y voy a estar charlando con ella un ratito. Aparentemente puede parecer un poco frío, pero os digo que no, les encanta. Tener en cuenta que hablamos de personas que igual están toda la semana prácticamente sin hablar con nadie, exceptuando un día que va su persona voluntaria y a lo mejor el otro día, la misma semana, otro día, recibe la llamada de otra persona voluntaria. ¿Vale? Luego también lo hacemos en residencias, que es lo mismo, es el mismo programa que en el domicilio de la persona mayor, pero en la residencia, en la que tú vas también a visitar a una sola persona mayor allí y vas a, bueno, pues lo mismo que hacen en el domicilio, pero allí, y dependiendo de lo que nos digan pues los trabajadores de la residencia, siempre en contacto con ellos. Aparte de las residencias, también hacemos actividades grupales. Normalmente, dependiendo de la residencia, una o dos veces al mes va un grupo de voluntarios y junto con las personas también que acompañamos y más personas de ahí que nos dicen en la residencia, pues hacemos actividades grupales que son impresionantes. Porque nos hemos dado cuenta que muchas personas mayores que están en la residencia, a lo mejor entre ellas no se hablan, y entonces a raíz de la actividad grupal que hacemos, pues empiezan a tener, bueno, pues a contacto con otras personas mayores de la residencia de manera que se sociabilizan más. ¿Vale? Y luego, bueno, pues el tercero es en hospitales. Ahora mismo trabajamos con 4 hospitales, principalmente de media y larga estancia, aunque ya hemos empezado a hacer en el clínico y muy pronto en el Hospital La Fe. Y bueno, allí van un grupo de voluntarios todas las semanas y visitan a varias personas mayores, dependiendo también lo que nos digan los facultativos. Es también una experiencia muy, 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 muy bonita, muy profunda realmente, pero bueno, muy bonita porque hay muchos mayores que están en imaginaros ya así en casa y en residencias, hay soledad en un hospital, muchos mayores que no reciben visitas. Y bueno, luego como complemento a estos acompañamientos afectivos, hacemos nuestras actividades. Las actividades es para que se sociabilicen y que salgan de su casa. La experiencia nos dice que cuando una persona mayor que lleva mucho tiempo sin salir de casa porque está muy solita y empieza a salir de casa, su vida cambia y mucho. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos principalmente, celebramos las fiestas de Fallas, verano y Navidades. Fallas y verano, pues hacemos una merienda en la horchatería Daniel, llevamos haciéndola muchos años allí y es una maravilla. Lo que hacemos es desde el equipo técnico, os voy a contar un poquito cómo lo hacemos porque el despliegue es impresionante y sobre todo por el darle mérito a todos los voluntarios que participan. Lo que hacemos es que llamamos a todas las personas mayores que atendemos, que bueno, ya habéis visto las cifras del año pasado, las que fueron, para decirles que vamos a preparar una merienda y bueno, pues si nos dicen que sí que quieren venir, ya les preguntamos pues si van en silla de ruedas, porque haceros la idea que la mayoría de personas mayores que atendemos tienen movilidad reducida. ¿Vale? Entonces, si no es por nosotros, ellos no salen de casa por su propio pie. Entonces, bueno, pues una vez ya nos dicen toda la información, convocamos a los voluntarios y organizamos rutas para que vayan a recogerlos a sus casas. De manera que un voluntario con su propio coche o con un taxi recoge a 3 o 4 personas mayores, dependiendo del coche, evidentemente, en su barrio. Entonces, esas personas mayores que se juntan en el coche, ahí para ellas ya empieza la fiesta. Bueno, realmente empieza desde el momento que tú la llamas para invitarle a la merienda. Con lo cual ya dicen, ostras, es que alguien se preocupa por mí, tengo amigos que me llaman y vamos a salir un ratito, ¿no? Y a romper mi rutina. Entonces los voluntarios los recogen, los llevamos a la actividad y luego los llevamos a casa de nuevo. Es una maravilla porque vienen pues, más de 100 voluntarios, unas 180 personas mayores, colaboradores, vienen también empresas, vienen alumnos de Erasmus que están aquí y echan en falta a sus abuelitos porque llevan aquí todo el año y bueno, pues participan también en la actividad. Luego os hemos traído un vídeo sobre una de estas actividades para que lo veáis en primera mano. Y nada, bueno, pues luego también hacemos la Navidad, que la Navidad es como las meriendas, pero bueno, es todo el día, es una comida, ya sabéis la Navidad lo importante que es y lo dura que puede ser para muchas personas mayores esos días, ¿no? Que echan de menos a sus seres queridos. Entonces lo mismo, vamos a recogerlos y luego lo que pasa que está es, bueno, la actividad top por excelencia del año, ¿no? Y viene también muchísima gente, la última fuimos 350 personas. Esto es como una boda, como decimos siempre, pero hay que ir a recoger a los invitados, imaginaros. Y bueno, es un ambiente muy, 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 muy bonito. Y vamos, o sea, les ponemos fotocall, les hacemos fotos, los recogemos, los acomodamos, bueno, se lo pasan de maravilla y luego tienen también actuaciones. Todo esto que estamos contando, quitando del equipo técnico, que es el que, bueno, pues desde donde organizamos todo para que sea muy un bonito día y efectivo, es gracias, por supuesto, a todas las personas voluntarias, porque si no, no podría ser posible.
Vale, y luego pues tenemos las vacaciones amigas, que es una que se hace en julio normalmente, y se van los voluntarios y personas mayores de aquí, se van con los compañeros de Barcelona, de Amis de la Gent Gran, que ellos llevan muchos años organizándola, y se van una semana, bueno, pues normalmente es en el campo, y se lo pasan de maravilla. ¿Vale? Estas serían pues nuestras principales actividades y programas que hacemos, como decíamos al principio, para mejorar la calidad de vida y conseguir que nuestras personas, nuestros queridos mayores, estén lo mejor posible. Muy bien. Bueno, pues esto es, así como antes ha comentado Manuel, bueno, pues todas las los problemas que causa la soledad no deseada, este es el beneficio que nosotros nos vemos en las personas mayores una vez empezamos a hacer el voluntariado. Disminuye su sensación, las voy a ir leyendo, disminuye su sensación de soledad y abandono, mejora su autoestima y ganas de vivir, esto es muy importante, las personas que acompañamos tienen la autoestima muy baja, muy bajita, porque se sienten muy abandonados y en consecuencia se refuerza su sistema inmunitario, salud mental y emocional. Adquieren habilidades sociales, también muy importante, las han perdido, lo que nosotros pretendemos es que ellos las recuperen, porque estar todo el día solo sin hablar con nadie, al final ya no te acuerdas ni que tienes voz, ¿no? Mejorando su comunicación verbal, como decía, y estableciendo relaciones de confianza. Muy bien. Y bueno, y todo esto, evidentemente, como decíamos, sin el voluntario, pues no podríamos, las personas voluntarias no lo podríamos hacer. El proceso de voluntariado es muy sencillo, te pones en contacto con nosotros, vía mail, teléfono, o vienes a nuestras oficinas, y una vez te pones en contacto con nosotros, te convocamos a una formación inicial, en la que te vamos a contar todo lo que hacemos, pero nos vamos a detener más, eso es una formación destinada más a tu voluntario y a tu tarea voluntaria, y contarte un poquito más el mundo de los mayores, para que tu voluntariado sea más efectivo. Y luego hacemos formación específica, que ahora luego también os las comentaremos, que hacemos dos convocatorias al año, que la verdad es que no tienen desperdicio, son totalmente gratuitas, ¿vale? Y bueno, pues una vez ya nos has contado el voluntario, pues en esa formación inicial, luego te vamos a preguntar, bueno, pues qué te gusta hacer, cuáles son tus aficiones, ¿vale? Y en qué ámbito quieres colaborar. Se trata de que tú, como voluntario, estés cómodo, que estés a gusto y que aportes lo que mejor sepas hacer y lo que más te llene. Entonces, bueno, pues una vez tengamos pues las características del voluntario, lo que hacemos es enlazar perfiles del voluntario con la persona mayor. Por ejemplo, una persona mayor cuando nos entra nos dice que le gusta pues la poesía y a lo mejor tenemos un voluntario que también le gusta mucho leer. Bueno, pues ahí ya tenemos un punto en común en los dos para poder empezar ese voluntariado y que se genere esa relación de amistad. Bueno, una vez ya comienzas el voluntariado, siempre, en todo momento, apoyado por el equipo técnico de Amis de la Gent Major para cualquier duda o problema que pudiera surgir, ¿vale? Pues hacemos también seguimientos de calidad del servicio, todos los meses llamamos a todas las personas mayores para ver cómo les va y también al voluntario. Y luego, pues evidentemente, si cuando tú decidas dejarlo, pues por supuesto, pues hay finalidad de servicio si no quieres seguir, ¿vale? O sea que, como veis, es que realmente el voluntariado con las personas mayores es muy sencillo. Y como antes ha dicho Luis, la riqueza de los mayores. Es que la experiencia nos dice, que luego Carmen nos contará, que tú vas a hacer voluntariado, pero en realidad es que enriquece muchísimo. Con las personas mayores tienen mucho cariño para dar y aprendes un montón. Y es una pasada. En fin, bueno, no me extiendo, que yo me vengo muy arriba con la parte de voluntariado. Vale, seguimos. Y nada, bueno, estas son una pincelada de la formación de voluntariado que hacemos. Comunicación con el apoyo del mundo emocional para que entiendas mejor pues a las personas mayores y por el proceso que están pasando, buenas prácticas de voluntariado, cuidando al que cuida, ser positivo transmite alegría, esto realmente ha salido desde Amis de la Gent Major y con la psicóloga coach que lo da, porque todos los cursos están impartidos por profesionales y bueno, pues las personas mayores al principio que están tan solitas y pues siempre se fijan más en lo negativo, entonces trabajamos nuestras emociones para que luego cuando estés con la persona mayor puedas transmitirle quizás que aprendan a ver el vaso medio lleno, no medio vacío, con lo cual tú como voluntario aprendes un montón de cosas que a lo mejor no sabías ni que las tenías, ¿no? Comunicación con mayores, transformar la soledad para vivir mejor. Estos son, bueno, pues una pincelada de los cursos que hacemos. Siempre, siempre, siempre vais a estar apoyados desde el equipo técnico de Amis de la Gent Major. Y luego, pues para finalizar, hacemos también sensibilización. Muy importante sensibilizar a la sociedad de la situación de soledad, que aunque es una moda, pero bueno, la soledad no se ve, es difícil de detectar. Y nosotros, pues hacemos charlas de sensibilización, como estamos aquí hoy. Vamos a colegios, vamos a institutos, vamos a centros municipales de personas mayores.
bueno, cualquier colectivo que tenga sensibilidad con los mayores y que nosotros estamos ahí pues para reflejar esta problemática. Nosotros celebramos el día 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores, establecido por la ONU en el año 92. Ese día, tanto todos los países que están en este movimiento y nosotros lo celebramos en Valencia concretamente, en un museo de la ciudad. Hacemos un acto pues reivindicativo de las personas mayores y luego organizamos también rutas a todas las personas mayores que atendemos y nos vamos a llevar todos los voluntarios, es un movimiento súper bonito, a llevarles una flor, porque es el lema, ¿no? Como ha comentado antes Manuel, de Amar Máquise, de la flor es antes que el pan. Entonces ese día nos vamos a llevar una flor a casa de varias personas mayores, son voluntarios, dos se van a varias personas mayores y a estar un ratito con ellas y celebrar su día. Más les encanta ese día. No lo sacamos de casa, pero el día 1 de octubre estamos en hospitales, en las residencias, en casa de los mayores, en medios de comunicación, estamos por todas partes, pues bueno, pues para que la gente sepa que es el Día Internacional de las Personas Mayores, porque mucha gente no lo conoce. ¿Vale? Como veis en la foto, son los institutos de bachillerato de La Salle, que también vienen a participar ese día y nos vamos a residencias. Entonces nosotros también intentamos ahí educar en valores y estar también en la educación para que ya pues aprendan más valores sobre las personas mayores. Y luego, bueno, conferencias y presentaciones, campañas en medios, ¿vale? Que ahora os mostraré una de las campañas que hacemos. Siempre desde el 1 de octubre lanzamos campañas en medios de comunicación y de sensibilización, que las tenemos normalmente en el metro, veréis algunos, no sé si los habéis visto ya, nuestras campañas para conocer la situación. Y bueno, exacto, ahora estas son las campañas que os comentaba, ¿vale? Estas campañas normalmente van siempre en redes sociales y luego también las ponemos en los vagones de metros, en la línea cero, que nos dejan poner los postes de las campañas. Esta la hicimos hace 2 años, se llama Selfies contra la Soledad, que la hicimos para que, bueno, pues acercar también a... Hoy en día todo el mundo está en las redes sociales, o casi todos, y entonces todo el mundo se hace fotos, las sube, pero luego resulta que nuestros mayores no están. Entonces, pues apelamos un poquito ahí a que sobre todo a la gente joven, acercarlas a las personas mayores. Tuvo muchísimo éxito a nivel mediático, y se llama Selfies contra la Soledad. Y bueno, esta es la campaña de este año, que también ha tenido mucho éxito, es un vídeo muy cortito, pero creo que queda claro el tema de la soledad. Y ahora, bueno, pues por mi parte ya he terminado, muchas gracias. Y vamos a poner un vídeo de una de las actividades que hemos comentado antes. Bueno, viernes 13 de noviembre de 2015. En París se desata el horror. En la sala Bataclan mueren 137 personas y otras 415 resultan heridas. Frente a esta locura del mundo, pensé que solo hay una respuesta y se llama amor. Como la semana siguiente se celebraba nuestro encuentro anual de voluntariado, les escribí este texto de agradecimiento que comparto con todas vosotras y vosotros. Queridas voluntarias y voluntarios,
Sois la voz del cambio en esta sociedad. Sois la savia del árbol de la esperanza que cambiará el mundo desde el amor. Vuestra generosidad y entrega incondicional es ejemplo en una sociedad profundamente enferma, basada en el tener y no en el ser. Sois el nuevo paradigma, ejemplo de generaciones futuras. Cada vez serán más las personas que se unirán a este imparable movimiento de amor. Y llegará el día en el que el núcleo creado por la unión de vuestros corazones dará paso a un nuevo amanecer, en el que reine la justicia social, la solidaridad y la paz. Una nueva sociedad en la que nadie se sintiera discriminado. Una sociedad en la que servir y ayudar a los demás será lo natural. Una sociedad basada en compartir, ya que nos sentiremos como una unidad indivisible que nos ayudará a comprender que aquello que hago al otro realmente me lo estoy haciendo a mí mismo. Las semillas de amor que estáis plantando ya están dando sus frutos. Este fue el mensaje. Pues nada, doy paso a los testimonios de Carmen y Serafina. Muchas gracias. Muy, muy agradecida, Fina. Yo creo que el voluntariado es para el que lo hace. Se siente muy, muy enriquecido con las personas mayores. Que yo soy mayor, ¿eh? Pero que han tenido otras trayectorias de vida diferentes a las nuestras. Y somos de una generación, yo soy de una generación de las primeras mujeres que pudimos trabajar y nos jubilamos. Y me prejubilaron. Y entonces digo, la riqueza no es el tiempo que tenemos. Es ese tiempo que nos queda. Ya los chicos se han hecho su marcha. ¿Y tú qué haces? Pues buscarte nuevas amigas. Y me tocó Fina. Y no hago nada más que ir con ella, tomar el sol. Nos vamos a dar paseitos al sol. Charlamos mucho, me cuenta su vida, yo le cuento la mía, y como somos mujeres nos entendemos muy bien, ¿verdad? Y lo pasamos muy bien, la verdad que sí, y yo me siento agradecida a ella, realmente. A mí me ha llenado mucho el voluntariado, y yo afortunadamente soy de una familia muy numerosa de hermanos, he tenido unos padres estupendos, nunca me he sentido muy querida toda mi vida. Y a veces pienso que tendría que dar gracias a Dios porque he recibido tanto amor que me sobra. Y entonces lo doy a Fina también. Y nada más, animaros porque la preparación es muy buena, es muy positiva, son gente, los coach, son muy buenos. Y es una actividad que tienes que no es una actividad, que es lo mismo que llamas a la amiga, compañera de colegio, de trabajo, de tal, llamas a tu amiga de Amix. De la Chenmachor, y qué más os puedo decir, que es muy, muy enriquecedor. A mí, en fin, me ha enriquecido, porque es una mujer muy plena, muy trabajadora, y nada, y animaros a... porque es una experiencia muy bonita, ¿verdad, Fina? Ahora no sé, Fina, lo que va a decir, pero bueno. Bueno, me toca, ¿no? Bueno, yo... Soy una persona ya mayorcita, con mis 81 años. Los llevo muy bien y estoy muy contenta de estar con todas estas personas. Y lo primero que yo tengo que decir, lo que yo siento. Y lo que yo siento es que hay personas muy buenas que nos acompañan y que hay que darles las gracias por hacer lo que hacen, porque eso es maravilloso. Y en cuanto a los que dirigen el programa este de ayuda al mayor, pues yo también lo paso muy bien porque los días que salimos voy a decir cosas que mis compañeros ya han dicho, pero yo me fijo bastante, aunque tengo mis problemas con la vista, pero soy muy intuitiva, lo capto las cosas rápidas y me doy cuenta lo bien que lo promueven todo el día que salimos por ahí
y la gente cómo trabaja, eso es de agradecer, porque hay personas que a lo mejor no lo agradecen tanto, yo sí, yo lo agradezco muchísimo, y hablo en nombre de todos los mayores, y pienso que todavía faltará pues algunas cosas que solucionar, pero poco a poco, con tanta juventud y gente tan maja, porque yo me fijo que son gente joven y gente maja, perdonen que tengo la voz un poco tomada, pero yo me fijo bastante y lo paso muy bien. Así es que encantada de estar con todos ustedes y con los que nos ayudan y vienen a nuestras casas. Yo estoy muy contenta con Carmen. Carmen para mí es fundamental, porque es una señora. Sí, la verdad es que sí, es que hay que pensar que los necesitamos a las personas. Yo, si no fuera por ella, no podría salir a la calle. Saldría porque tengo muchos amigos en la calle, estoy muchos años en la calle ya, porque soy viejita en la calle. Ya el barrio de Sagunto ya se me queda pequeño, pero estoy contenta y feliz de estar con todos ustedes. Así que, por lo tanto, que esperemos a que nos lleven a otro sitio, y gracias por todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Serafina, Carmen, Charo y Manuel, desde luego, por presentarnos esta fundación y sobre todo también por la experiencia concreta de un amor que se ha visto como realmente, más que ayudar, es un quererse mutuamente, ¿no? Es precioso, precioso. Como tenemos aún 5 minutos, si hay alguna pregunta, lo que sí que rogaría es que las preguntas fueran concretas. Estuve una vez de moderador y me pasó que uno del público dio una conferencia y la verdad es que quedé muy mal yo. Sí que pediría que las preguntas fueran muy concretas para los ponentes. Gracias. Pues me gustaría saber si encontráis a personas con necesidad de los sacramentos, necesidad de acompañamiento espiritual, igual que os coordináis con servicios sociales, si tenéis alguna coordinación con la Iglesia o cómo acompañáis a las personas que tienen esta necesidad. Muchas gracias. Desde Amis de la Chemachor acompañamos a cualquier persona mayor de 64 o 65 años que siente soledad. Ya lo hemos comentado. Y precisamente el poder darnos la oportunidad de presentarnos en este encuentro, en esta jornada, es para que, si conocéis, desde, por supuesto, desde las parroquias, desde la Iglesia, conocéis a personas mayores que estén en situación de soledad, no tenéis más que derivárnosla. Es decir, hemos traído unos folletitos que después, el que quiera, la persona que esté interesada, nos lo pide y os lo damos. Hay un teléfono y no hay más que llamar. También os digo otra cosa. Muchas veces queremos que alguien sea acompañado, lo queremos nosotros, pero la persona mayor igual no quiere compañía. Eso también ocurre muchas veces. Es decir, si veis que esto puede ser interesante para alguien que esté solo, un vecino, un familiar, que, como hemos dicho, el acompañamiento es totalmente gratuito, por supuesto, es y lo será. El acompañamiento y cualquier actividad, tanto para el voluntariado como las personas mayores. Entonces, la idea es que si detectáis una persona mayor en situación de soledad, que ya hemos comentado que hay 20.000, o puede haber 20.000 en Valencia, imaginaros, le decís: mirad, conozco una fundación que es Amis de la Chemachor, que podría venir un día una persona, un día a la semana, 2 horas, a acompañarte, a estar contigo, a hablar, a dar un paseo. ¿Eso te apetecería? Ah, pues sí. Y si es que sí, entonces nos llamáis, nos dais su teléfono y también es posible tener algún familiar para que nos pongamos en contacto con ella, y a partir de ahí hacemos lo que se llama una valoración de esa persona mayor, que es, vamos a su casa y es una valoración, es una entrevista con ella, una charla.
donde le preguntamos por sus motivaciones, por su situación y si quiere recibir a un voluntario o voluntaria y en qué horario. Y a partir de ahí nos podemos coordinar. Es decir, que a mí de la Chelmachor debería estar presente en toda Valencia. Uno de los problemas que tenemos es que no nos conocen, pero en eventos como este es una gran oportunidad para conocernos. Y también para hacer voluntariado con nosotros, es decir, personas. Bueno, en un principio el voluntariado no es exclusivo de una ONG u otra. Tú puedes ser voluntario en varias ONGs o voluntaria. Es decir, que aparte de hacer las tareas que hagáis en otras ONGs, y si no hacéis, os animamos a hacer voluntariado en Amis de la Chelmachor. ¿Vale? ¿Qué? ¿Ha pasado? No, va a ver, yo es que estoy oyendo lo que dicen por aquí, que no ha contestado en realidad a la pregunta que le ha hecho. Entonces, en lo que él un poco te ha preguntado es si, por ejemplo, vosotros, aparte de tener voluntarios, os acercáis a esa gente si os pide algún auxilio espiritual, ¿la orientáis hacia la parroquia o buscáis a alguien en la parroquia que pueda ayudarle en esa situación? Eso es lo que te preguntaba. Gracias, gracias. En un principio nosotros tenemos un acompañamiento, que es acompañamiento final de la vida, que es en los hospitales, donde estamos al lado de personas que están enfermos crónicos y terminales. Acompañamos en el hospital Parejofré y en Le Serra, también el hospital de Dr. Moliner. Pero en un principio también tengo que deciros que a mí de la Chelmachor es a confesional, es decir, que de alguna manera estamos abiertos a cualquier credo y a cualquier creencia en un principio, no nos ceñimos ni unos ni otros. Y también deciros un poco en esa línea que lo que hacemos realmente es acompañamiento afectivo. Un poco también voy a decir lo que no hacemos. Lo que no hacemos es limpiar la casa, lo que no hacemos es hacer la compra, acompañar a gestiones. Es un poquito, es decir, es amistad contra la soledad en abierto de las personas mayores. No sé si esto responde a tu pregunta, más o menos. Sí. Había una pregunta ahí. No se mantiene la pregunta. Ah, ya, vale, gracias. Sí, aquí, María. A ver, yo creo que lo que quiere decir el compañero es, tú habéis comentado que hay un voluntario, por ejemplo, que le encanta leer y un anciano al que le encanta la poesía y los pondríais juntos. Entonces, si hay una persona que quiere un acompañamiento espiritual porque pues haya vivido en la oración, sienta la cercanía, como hemos oído hoy, de Dios y quiera compartir esa fe con alguien y lo vive en soledad y no tiene con quién compartirlo, si también hay voluntarios, yo por ejemplo podría ser voluntaria y decir, mira, a mí lo que me encantaría es estas personas que tienen esta necesidad, acompañarlas, igual, poder estar con ellas en esto. Claro. Sí, efectivamente, vamos matizando el tema, vamos matizándolo, gracias, porque poco a poco nos vamos centrando, está más claro. Como os he dicho, lo que hacemos es entrevistar, hablar con la persona mayor y cada persona mayor tiene unos perfiles. Te voy a poner un ejemplo. Queríamos, en una residencia había una persona mayor que quería a alguien que jugara al dominó, pero que jugara bien. Entonces quería, pero que jugara un voluntario que jugara bien al dominó, no que solamente pusiera la ficha. Entonces, es decir, si se ha de sentar un voluntario que venga, que sepa jugar bien al dominó. Entonces, era una de las condiciones. Otra nos decía, por favor, una persona voluntaria que sea mujer y que le guste la poesía, porque quiero que me acompañen a que pertenecía a un club de poesía. Y después, en ese sentido, si alguien tiene pues una necesidad de acompañamiento espiritual o religioso, lo que hacemos es acompasar los perfiles, porque también con las voluntarias hablamos, decir, oye, a mí me gustaría, por ejemplo, como tú, si hay alguien que quiere hablar pues de la trascendencia de la vida, por una necesidad espiritual, pues me gustaría compartirla con ella. Encantado, porque a las personas mayores también nos manifiestan esto, y lo que hacemos es encajar uno con otro, de alguna manera, para que todo el mundo esté a gusto. Va por ahí más o menos, ¿no? Vale, gracias. Sí, prácticamente, no sé, como máximo una pregunta más, y si no, lo dejamos ya porque ya tendríamos que ir al descanso. ¿Hay una? Sí, una pregunta muy concreta.
los hogares de jubilados, que por ejemplo a un cierto punto algunas de estas personas por un problema de salud se marginan, quedan fuera y ya no van más. ¿Tenéis alguna relación con estos hogares de jubilados para que cuando lleguen estos casos os informen? ¿Tenéis algún tipo así de red? Sí, pues gracias por la pregunta. Nosotros estamos en contacto con la Concejalía de Personas Mayores, lo que es ahora Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Valencia, y en Valencia hay una red de 50 centros municipales de actividades de personas mayores, lo que serían los clubes de jubilados, es una forma de hablar, que hace la idea que ahí cubre una población de unas 40.000 personas mayores. Recientemente hemos hecho una campaña en los centros, que ha sido un folletito y un cartel, donde hemos dado a conocer a Miss de la Chermachor. ¿Para qué? Con un doble sentido. Primero, por si en esos centros hay alguien que conoce lo que hemos dicho, un vecino o vecina que está en situación de soledad, porque hay una cosa que no hemos comentado, que es precisamente el hecho de que cuando uno recibe el voluntariado, un poco ahora por experiencia ya lo pueden comentar, si va una persona voluntaria una vez a la semana a casa de esa persona mayor, si detecta que empieza a estar mal, por ejemplo, cognitivamente, que ocurre muchas veces, enseguida nos lo dice y lo comentamos en servicios sociales para que inicie el trámite para ir a una residencia. Es decir, hay una vigilancia de la salud de la persona mayor todas las semanas. Es como la voz del alma, que bien dice mi compañera, que de alguna manera, y también esto aprovecho para decir que la solución al problema de soledad no está en las organizaciones públicas, está en nosotros, en la sociedad, en cada uno de nosotros, el querer hacer algo por los demás, el tener esa sensibilidad para con las personas mayores. Entonces, a través, como bien has preguntado tú, de los centros municipales de actividades de personas mayores, se da a conocer por un doble motivo, para la detección de la soledad de la persona mayor y también para animar a esas personas mayores que, oye, 65, 70, 65, están muy bien, es que tengo mucho tiempo libre, ¿qué podría hacer? Pues, ¿y por qué no dedicas un día a la semana, un par de horas, fíjate, el día que tú quieras, para acompañar a alguien que está en soledad? Esa es la idea. Muchas gracias. Pues esa es una buena pregunta. Pues no lo sé. Fijaros que, a ver, hay una cosa que ya se ha comentado aquí, que la soledad no la quiere reconocer casi nadie. Y os voy a poner un caso, porque cojo el teléfono y llama a una persona mayor, porque ha visto nuestro folletito, llama y dice, yo es que llamaba ahí, digo, pero ¿qué llamas? ¿Para ser voluntario o persona mayor? No, yo soy persona mayor. Ah, pues muy bien. Y digo, es que mira, nosotros acompañamos a la soledad. Y me dice, no, si yo no me siento sola. Digo, ¿y entonces por qué llama? Es que mis hijas tal. Y cuando llevas hablando 10 minutos con ella, dice, es que estoy sola. Ah, ya, bueno, bien. Es decir, por eso la soledad es algo que es muy, muy difícil de cuantificar. Porque aquí hemos hecho un ejercicio entre todos antes, cuando he hablado yo, y hemos levantado la mano las personas que sinceramente nos hemos sentido solas. Pues esto es muy difícil de reconocer, porque ¿qué ocurre? Hay personas que a veces, ocurre alguna vez, que la familia se siente mal que vaya al voluntariado a acompañar a la persona mayor. Se siente mal porque cree que no lo está haciendo bien, y no es así. No es así, porque el que venga alguien de fuera de la familia, la persona mayor, se sincera con esa persona voluntaria y le cuenta cosas que no le contaría a su familia. Muy sencillo. Es como, por ejemplo, el acompañamiento al final de la vida. Y pongo el ejemplo, en un minuto, que ya estamos casi fuera de tiempo. El hecho de estar en los hospitales, cuando uno está en los últimos momentos de la vida, pues es sincero, porque nada tiene que perder, es una manera de hablar. Y habla sinceramente. Y cuando a veces quiere expresar ese enfermo terminal su miedo ante la muerte o qué me espera, no lo hace con la familia, porque la familia le dice, no te preocupes, si igual vas a salir adelante. Dice el otro, no, pero es que me estoy muriendo, es que me voy a morir. Me gustaría hablar con alguien de cómo me siento, de lo que me gustaría haber hecho en esta vida y no he hecho. Pues ahí estamos nosotros. Esa persona voluntaria que simplemente coge su mano y escucha, no tiene otra. ¿Vale?
Pues bueno, muchas gracias por la pregunta y siento no poderte dar este dato porque la verdad es complicado. Vale, ahora... No, pues hay que darles las gracias otra vez y no porque toque dar las gracias, sino porque yo creo que a cada uno de nosotros sí que nos ha llegado esto y os agradecemos esa labor y desde luego también intentaremos divulgarlo y tal. Muchísimas gracias y ahora tenemos unos 25 minutos para poder descansar un poco. Los servicios están aquí a la izquierda y después hay unos también por este pasillo de la derecha. ¿Están señalizados? Pues vale, ya está. Nos vemos a las 12:15 aquí. Gracias. Podemos empezar, aunque aún haya alguna persona afuera. Mira, esta segunda parte vamos a contar con Salomé Pastor. Salomé Pastor es terapeuta ocupacional e integradora social. Y está trabajando en la residencia, es San Francisco de Ontinyent. Esta residencia la lleva el Grupo Lares y seguramente los que habéis venido varias veces recordaréis que una vez ya estuvo un representante del Grupo Lares también explicándonos un poco la acción que hacían en sus residencias. Nos va a hablar sobre el proyecto Cuidem Junts, lluita contra la soledad en personas mayores, que llevan a cabo allí en Ontinyent. Le cedo pues la palabra a Salomé. Hola, ¿se oye? Sí. Buenos días. Como ha explicado, vengo de la residencia San Francisco en Ontinyent. Primeramente vamos a ver un vídeo introductorio que se hizo del programa. El programa este es un programa pionero que seguidamente explicaré. Ahora será el segundo año consecutivo que estamos con él y bueno, luego os explicaré un poquito más sobre qué trata, todos sus servicios, nuevos servicios que hemos ampliado este año y yo me levantaré y lo presentaré aquí de pie para poder ir siguiendo mejor la pantalla. Y nada, como he dicho, vamos a ver un vídeo que se hizo el año pasado desde el periódico de Ontinyent, un video reportaje y nada, luego ya seguimos. Les persones majors de vegades escullen viure en les seues cases mentre poden ser independents i la seua salut ho permet. Aquesta decisió, en algunes ocasions, acaba sent sinònim de soledat. Precisament el projecte social Cuidem Junts posa el punt d'acció en la lluita contra la soledat dels majors, que han decidit continuar residint en els seus habitatges. És un projecte d'intervenció que ha sorgit de la residència Sant Francesc i és un projecte per a lluitar contra la soledat. Cuidem Junts va néixer precisament perquè en la societat actual cada vegada hi ha més ancians que se senten sols i són dependents, i és una problemàtica que va agreujant-se. Segons l'AINE, hi ha al voltant d'un 26% de persones que viuen a soles. Hi ha una soledat tan elegida com no elegida i hi ha persones que al no elegir aquesta soledat encara aquest sentiment agrava més problemes tant psicològics, problemes de depressió, altres problemes associats a la dependència com són barreres arquitectòniques que puguen tindre el seu entorn. El projecte Cuidem Junts és una iniciativa de l'Associació d'Amics dels Ancians Residència Sant Francesc que possibilita crear una xarxa de contactes perquè els majors tinguin suports socials. A més, ofereixen acompanyament, suport, supervisió i la recerca d'activitats ocupacionals i d'oci per a les persones majors que així ho demanen. Hi ha persones que tal volta diuen bueno, no volem més que un acompanyament setmanal, que ens cridin per telèfon i que vegin que tot està bé. Bueno, hi ha persones que els agradaria un assessorament de com poder millorar aquesta accessibilitat en la casa. Oferim també la part de rehabilitació, pels coneixements de teràpia ocupacional que tinc.
i entre altres coses també oferim custòdia de claus. Podrien deixar-nos a nosaltres la clau en cas d'emergència que la policia o l'ambulància tinguera que accedir a la vivenda, podrien vindre així. Aquesta iniciativa també tindrà una part d'investigació per tal de fer un estudi de quina és la situació a Ontinyent relacionada amb els majors. Les tendes, les farmàcies, puguen observar les persones que acudissin i si detecten algun tipus de necessitat, algun tipus de problema o inclús que aquestes persones durant un temps han deixat d'acudir, pot ser que alguna cosa hagi passat, entonces poden contactar amb nosaltres també. Una atenció centrada en la persona i també amb una llavor per a sensibilitzar la població, a més de formar els cuidadors. I qui es pot beneficiar de Cuidem Junts? Totes aquelles persones majors que visquen a soles o amb les seues parelles, amb grau o sense grau de dependència. Suposa un gran avantatge perquè el servei i l'assessorament són totalment gratuïts per a l'usuari. La companyia és molt bona, perquè la soledat és molt lletja. I l'edat que tenim ja, ja no podem estar soles en casa. Si estava soles, no tenia ganes d'anar a comprar, d'anar a averiguar, de guisar-me. Totes que ho ha passat molt mal, però estar tot soles i el que fa falta és tindre amistat. Així no tindre persones avingudes i per poder parlar. Jo tenia una cosa que no m'encontrava a gust en ningun sitio. No era jo. Així que tuve un canvi grandíssim. El pilar que vol reforçar-se des de Cuidem Junts és el voluntariat, perquè tant per a les visites físiques com per a fer un seguiment telefònic seran benvinguts. Es pot trobar més informació en la Residència Sant Francesc. ¿Funciona? Sí. Bueno, pues vamos a dar paso a la presentación. El vídeo pues, ha resumido bastante bien servicios, actividades que tenemos, pero voy a desarrollarlo un poquito más y luego expondré también algunos casos que ya se ha hecho intervención. Sí. Bueno, pues como se ha dicho el vídeo, el proyecto es un servicio gratuito que va dirigido a personas a partir de 65 años que vivan solas o con sus familiares, pero por algún motivo sus necesidades no estén cubiertas. Y lo que entre todos tienen en común es este sentimiento de soledad. Como he dicho en el vídeo, hay una soledad elegida como no elegida. Y esta quizá que sea la más difícil de llevar. Es un servicio subvencionado. Esta subvención es lo que da para cubrir los gastos de publicidad y otro tipo de gastos que hay y ciertas horas para pagar, en este caso a mí, al trabajador, a la persona que lleva el proyecto. Vale, podemos pasar. Se ofrece la posibilidad de retrasar el ingreso tanto en residencias, centros. Es verdad que a día de hoy la población española, sobre todo, cada vez está más envejecida. No hay plazas o hay listas de espera muy largas. Entonces, este proyecto lo que intenta es mantener a las personas en sus casas, que en su mayoría es donde quieren estar, y mantenerlas en sus casas de una forma saludable y acompañada y dentro de lo que se puede, pues, como he dicho, cubriendo las necesidades. ¿Cuáles son los objetivos de Cuidem Junts? Cuidem Junts, para las personas que bueno, el valenciano quizá no lo controlen, también por lógica se puede entender, es cuidamos juntos, ¿no? O juntos cuidamos. Uno de los objetivos es intentar lidiar con esta soledad, con este sentimiento de soledad que las personas tienen y reducirla. Es verdad que se pasan unas escalas en el inicio
de la intervención con la persona y a finales de año o a final de la intervención se vuelve a pasar esta escala, a preguntarle a la persona si siente alguna diferencia con la intervención y, bueno, a día de hoy sí que la satisfacción es prácticamente el 100% en todos los casos. Mejorar la coordinación sociosanitaria y crear un trabajo en red, tanto en servicios sociales, con los que continuamente estamos también, continuamente tampoco, pero de vez en cuando, porque el usuario lo requiere, estamos en contacto. Servicios sanitarios, hemos dado también charlas y en hospitales, en centros de salud. Intentamos crear una mesa local cada 3 meses, 6 meses, para poder debatir las personas que llevamos en común, incluso desde servicios sociales o los médicos de cabecera, sobre todo, que reciben muchas visitas diarias de personas mayores, sí que es verdad que nos los derivan y les informan de nuestros servicios y nosotros, una vez acogemos la persona, pues ya se trabaja, tanto nosotros llevamos a cabo lo que podemos cubrir, como si también tenemos que volver a derivar a servicios sociales o a otro tipo de recursos locales que hay. Sensibilizar sobre la problemática, en ello, por eso están este tipo de charlas, hacemos intervenciones también en institutos para sensibilizar a la gente joven sobre todo y bueno, localmente dar a conocer lo que es el proyecto. Conocer las preferencias de las personas mayores, luego también explicaré la metodología que llevamos a cabo, pero como he escuchado antes de los compañeros, se tiene en cuenta cuáles son las preferencias, porque es el núcleo, digamos, del plan de acción que luego se va a llevar a cabo. No se va a hacer lo que yo quiera, aunque sea la persona encargada y la persona de contacto, se va a hacer lo que la persona necesite y le gustaría y siempre respetando sus deseos y preferencias. Prevenir situaciones de riesgo, es verdad que me he encontrado personas que quizá han venido por la custodia de llaves, como se ha visto en el vídeo, pero que posteriormente, cuando he accedido al domicilio, pues me he encontrado con una situación pues insalubre o en una situación de riesgo que pueda estar viviendo esta persona presentemente o cara a un futuro próximo. Entonces ya se van haciendo también otras intervenciones que no eran las iniciales. Generar redes de apoyo, como he dicho, está bastante ligado en la parte de sensibilización. Se sensibiliza, se da a conocer el proyecto y se intentan generar estas redes de apoyo también en farmacias, en tiendas locales y diferentes grupos de Ontinyent en este caso. Formar y orientar a las familias. Una vez al año hacemos el curso del cuidador y tanto el curso, bueno, tiene una duración de X horas, no recuerdo ahora mismo, en diferentes días. Entonces, tanto trabajador social tiene su parte, el psicólogo, la psicóloga del centro también, enfermería, la supervisora, mi parte, el fisio. Entonces, hacemos un curso gratuito al cuidador y a familiares que pueden ser los cuidadores principales. Y bueno, el Banco Solidario de Ayudas Técnicas es uno de las actividades, de los servicios que hemos instaurado este año, este segundo año de proyecto, porque durante el primer año que lo hemos llevado a cabo, hemos visto la necesidad de que hay personas que necesitan ayudas dinámicas, adaptaciones en el hogar, cualquier otro tipo de adaptación que le pueda facilitar el día a día, y una, o no saben dónde acudir o no disponen del conocimiento para saber si el asidero que necesito tiene que ser de este tipo o tiene que ser del otro. Pues bueno, una de las funciones de mi profesión es adaptaciones también, entonces
se ha incluido este año y hemos creado el Banco Solidario de Ayudas Técnicas, que se ha publicitado también localmente y se ha hecho, primeramente se hizo en diciembre y enero una campaña de donación de camas articuladas y a partir de ahora tenemos X número de sillas de ruedas, andadores, muletas, etcétera, de cosas que le podemos dar un segundo uso, tanto de residentes como personas de la localidad que no saben qué hacer, por cualquier motivo ya no lo necesitan, nos lo pueden traer. Lo reparamos y se le puede dar un segundo uso, pues tenemos como bajo fianza, lo prestamos y cuando ya no hace falta se devuelve y se devuelve la fianza, es gratuito. Es verdad que tal vez las tiendas, ortopedias, pueden verlo un poco como competencia. Yo, de hecho, personalmente he ido a explicarles y hablar. Nosotros no tenemos de todo y tenemos un número limitado también, tanto de camas, que una persona porque le han dado de alta en el hospital o por una situación de salud puntualmente pueda necesitarlo, puede venir, lo prestamos y luego se devuelve. Está usado, obviamente, es para darle un segundo uso, para también reducir gastos públicos, el poder ir reciclar, pero se ha explicado y tenemos un número reducido, no es que ya no tengan que ir más a comprarlo, al contrario. Incluso muchas sillas de ruedas, las personas, por ejemplo, las compran, están nuevas, ya no lo necesitan más y simplemente lo dejan apartado en el trastero, lo guardan y no saben que las ortopedias tienen seguros y también lo pueden acoger. Entonces yo de todo esto les informo. La idea de Cuidem Junts es trabajar en red, por esto del trabajo en red, es conocer qué recursos hay en la localidad y poder derivar a la persona a todo, es unificar todo lo que hay y poder informar de todas las prestaciones que hay localmente, no es solo quedarnos con lo nuestro, al contrario. De hecho, aquí en una de las actividades, la de antes, por favor. Una de las actividades, pues, está, no sé si está o no, pero bueno, es sí, la creación de mapa de recursos comunitarios. Estamos creando una guía que será imprimible y la podremos repartir a toda la localidad de Ontinyent, a todas las personas, donde incluimos todos los servicios, todas las entidades que hay en Ontinyent destinadas a las personas mayores, centros de día, centros... el centro de Alzheimer, de Parkinson, bueno, diferentes asociaciones que hay. Depende el barrio donde la persona viva, le puede venir mejor acudir ahí que acudir a nuestra residencia a las actividades que hacemos. Entonces, se está creando esta guía para que las personas desde sus casas, que tal vez están solas y no les puede informar el familiar, o el familiar no les hace muchas visitas, o simplemente no acceden a redes sociales donde parece que hoy en día se publique todo y las personas mayores no están tan informadas. Entonces es una forma que sobre el papel pueden ver una persona mayor qué hace el ayuntamiento, qué actividades organiza esta entidad. Bueno, pues ahí lo unificamos todo y lo repartimos. Entre las actividades, como se ha dicho el vídeo, la custodia de llaves. En concreto voy a ir dando ejemplos, que parece que es como también más dinámico y más fácil de entender. En concreto, tenemos a muchas personas que nos han dado la copia de llaves bajo confidencialidad, se firma un contrato, se guarda, pero en concreto tengo en mente una señora que ya faltó hace unos meses y fue la primera usuaria del proyecto de Cuidem Junts y me hace ilusión, la verdad, hablar sobre ella. Era una señora que llevaba encamada poco más de 3 años, no tenía relación con su familia, con nadie, vivía sola, tenía las chicas, las auxiliares derivadas del ayuntamiento que iban 3 o 4 veces al día, pero ya está, no tenía más visitas, no hablaba con nadie más y estaba en cama. Entonces esta señora tampoco tenía ni buena relación no había relación con los vecinos, no tenía quien dejarle en caso de emergencia las llaves. Entonces, una intervención que hicimos fue que la señora nos pudo dejar las llaves. Por lo que antes le habíais preguntado al compañero,
sí que tenía un acompañamiento espiritual, porque así también lo deseaba. Entonces, desde la parroquia, el párroco venía, cogía la llave, firmaba, iba, visitaba a la señora todas las semanas, el mismo día, a la misma hora, estaba con la señora, volvía, dejaba las llaves. Por otro lado, la parte de rehabilitación, pues el fisioterapeuta también, que iba a visitarla a su casa, lo mismo, cogía la llave y podía acceder. Yo todas las visitas que le hacía al domicilio, con la llave. Y así poco a poco, pues hubo un acompañamiento. Incluso la señora, yo estaba en la playa en verano y a mí me llamaba por teléfono y no me importaba. Pues bueno, es una otra forma de acompañar e intentar abolir este sentimiento de soledad. Creación de mapa recursos, ya lo he explicado. La red Centinela, ahora le estamos ya dando forma, y tenemos un estudiante de aquí de la Universidad de Valencia que ha elegido nuestro proyecto para terminar el fin de carrera. Entonces él, con mi ayuda, se va a encargar de la red Centinela. La red Centinela es, igual la han escuchado también más que nada por Cataluña y por el norte, ya se ha iniciado. Tiene otro nombre, como Proyecto Escalera o algo así, que entre vecinos se ayudan unos a otros. Entonces queremos darle forma a esto. Lo iniciamos ya hace unos meses con las farmacias. Todas las farmacias de la localidad se han colaborado con nosotros. Se les da como una certificación de que colaboran con la red Centinela del proyecto Cuidem Junts, y su misión un poco es abrir los ojos, observar, mirar un poco al entorno y detectar un poco de personas en situaciones de riesgo. Hay muchas personas mayores que van a la farmacia a coger la medicación y lo que quieren es ir a hablar, y van a hablar. Y a lo mejor se puede detectar que la persona, pues, de aspecto no está cuidado como debería, o tal vez llevan un control de medicación y esta persona hace unos días que no ha venido. ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Por qué no ha venido? Un poquito es el evitar que puedan haber situaciones de peligro. Entonces, y se han visto noticias de personas que después de faltar han pasado semanas y meses hasta que alguien las ha encontrado. Entonces queremos también unificar esto. Y ahora vamos a ir en asociaciones de vecinos, tiendas locales. Simplemente su misión es colaborar gratuitamente, porque todo esto es gratuito, y que observen, nada más. Que puedan decir, porque los servicios sociales colaboran con nosotros, del Ayuntamiento de Ontinien, pero es cierto que no pueden alcanzar quizá a todas las casas, y hemos encontrado a día de hoy los usuarios que tenemos no habían pasado la mayoría por el ayuntamiento y no había conocimiento de que estas personas tuvieran necesidades. Entonces es entre todos, entre toda la localidad, que nos unamos a ayudar a la persona mayor, simplemente. Bueno, crear esta mesa local es un poco repetir lo mismo que ya he explicado. Crear itinerarios individualizados, obviamente, se crea un plan de acción arreglo a la persona. Después de una entrevista inicial, se completa la historia de vida de esta persona y se empiezan a trabajar objetivos. Valorar y asesorar las adaptaciones del hogar, lo mismo. Recuerdo un señor que fue derivado a través de una farmacia, con el permiso del señor, nos lo derivaron. Accedimos al hogar y este señor tenía un historial de caídas, unos antecedentes, tenía muchas caídas, vamos. Se valoró el hogar y pusimos unas adaptaciones en el baño. Un señor que vive solo en una casa de tres plantas, por las escaleras, pues las caídas más que nada eran ahí. Entonces se pusieron unas barras y a partir de ahí se empieza la intervención con el señor. La farmacia le lleva un control de su medicación. Yo todas las semanas, o telefónicamente o visitas a domicilio, acompaño al señor y acompaño a que no haya tanto riesgo. Bueno, y lo de la rehabilitación se ha hablado, y lo de la formación también. Podemos pasar.
La metodología es una metodología ACP, no sé si son conceptos que conocen, han escuchado o no. La atención centrada en la persona parece que esté ya entrando aquí a España. Yo pues tengo 34 años, pues llevo como más de 10, he estado fuera en el extranjero y para mí lo que es atención centrada en la persona no es nada nuevo. Ahora llevo aquí un par de años y parece ser que aquí está entrando ahora este concepto y sobre todo en las residencias. Por lo tanto, me alegro que esto ya vaya en camino a una atención centrada y que el foco central y el objetivo primario sea la persona, pero no es nada, no es nuevo, no es novedoso, aunque aquí parece que sí que lo vaya siendo. Entonces, bueno, sobre todo también llevar enfrente el modelo de calidad de vida, porque va unido. La calidad de vida de la persona, tú te sientes mejor si tienes un buen estado de salud, salud tanto física como mental, tienes una red, un círculo social que te apoye, sea más amplio o menos. Como las dos señoras decían aquí antes, una se apoya a la otra y es una compañera. Bueno, pero ya es un círculo social que tienen. Hay personas que de verdad, si yo no les llamo, no tienen a nadie. O han pasado días que no han hablado con nadie. Allí, no sé si también en las noticias seguro que han escuchado, el temporal tanto de nieve como de lluvias por el interior, pues ha sido fuerte. Y cuando hay mal tiempo, estas personas no salen de sus casas. ¿Quién les trae el pan? ¿Quién les llama y se aseguran que están bien? Este señor en concreto de las caídas, ahora con el temporal de nieve y de lluvias que ha habido, estuvo 3 días sin luz. Anteriormente con el Dana se le inundó la casa, las puertas también de madera no se podían cerrar, pues esta persona está sola, quiero decir. Si el vecino no presta atención de este señor y yo no le llamo, pues nadie le va a ayudar. Entonces es intentar entre todos ayudarse, porque de verdad encuentras situaciones que lo necesitan. Y bueno, son mayores, entonces tenemos que estar ahí. Y bueno, sobre todo derechos y bienestar. Podemos pasar a la siguiente. Como este es, digamos, el esquema de lo que sería una atención, una ACP, una atención personalizada, ¿no? La persona está en el centro y todos los que estamos alrededor somos los que tenemos que ayudar a que este bienestar físico y mental de la persona pues se pueda lograr en el grado que sea. Pero por poco que sea la ayuda, seguro que es más que nada, ¿vale? Podemos pasar la siguiente. Todas las personas somos iguales. Simplemente he querido puntuar un poco la metodología de ACP, lo más fundamental, pero es muy extenso. Todas las personas somos iguales, obviamente, tenemos derechos, cada persona es única, es lo que hay que tener en cuenta. Parece que uno es mayor, uno llega ya a la jubilación y eres uno más. Ya parece que lo he escuchado bastante, que se convierten como un poco en invisibles cuando son nuestra historia, estamos aquí por ellos, ¿no? Entonces, sí, hay que respetarles, pero hay que escucharles y hay que tenerles en cuenta. Conocer su historia de vida, la historia de vida es continua porque continuamente hay cambios, no por llegar a la jubilación ya no tengas, parece que ya no se tengan objetivos que cumplir o cosas y deseos que querer hacer en la vida, entonces no es así. Dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades de Cuidem Junts, intentamos pues, que lo que la persona desee se pueda lograr. Todos tenemos fortalezas y capacidades, no es ver tanto la persona mayor como el enfermo. Detrás de la enfermedad hay una persona y hay que ver lo que puede hacer. Entonces, si aún te puedes lavar la cara, aún te puedes lavar los dientes, aún puedes colaborar en el vestido, pues dejemos que esa persona lo haga. Por esto este plan individualizado se incluye que a quien vaya a asistirle, a ayudarle, pues las cosas que la persona puede hacer, que se mantenga esa autonomía, ¿no? Que es lo que al final también te hace sentirte bien.
El ambiente físico influye, obviamente, la actividad tiene que ser significativa, porque a mí no me sirve que yo le diga, mira, en la residencia todos los miércoles hacemos bingo. Si tú quieres venir o tienes que venir, si a la persona no le interesa el bingo, pues no va a querer participar, pero tal vez le interese simplemente salir de su casa, ir, sentarse y tomarse un café y volverse a su casa. Pues vale, perfecto. Pero la actividad tiene que ser significativa a ti. Al que no le gusta pintar, porque te hagas mayor, no hay que sentarte a pintar. Entonces hay que encontrar qué es, cuál es este, conocer esta historia de vida, qué es lo que has hecho en tu vida e intentar derivarte pues, a los servicios, a las entidades que más acorde estén a tus gustos. Y obviamente todos necesitamos relacionarnos y hacer a la persona que participe en la tarea. ¿Podemos pasar? ¿Por qué surge? Bueno, surge con la intención de lo que todos estamos hablando todo el tiempo, de reducir este sentimiento de soledad que es muy, muy latente en las personas mayores. Antes el compañero ha dicho que no se reconoce. Yo me encuentro que lo primero me dejan entrar en sus casas sin desconfianza ninguna, no sé bien por qué, pero bueno, sí que conecto con las personas mayores de alguna forma especial porque así lo siento y me lo hacen sentir y sí me reconocen, sí que me dicen que están... Pues que están solos y que ningún beaborem y que nadie me llama y bueno, sí que te cuentan, sí que te dicen. Incluso luego nos quieren que te vayas. Igual la visita tiene que ser corta por otras cosas o porque tengo otras visitas o otras cosas que atender. Entonces vas simplemente a ver a la persona y o llevarle algo porque no ha podido salir. Y no quieren que se va, no quieren que te vayas, vamos, incluso tú aquí tienes una madre, una abuela, una casa, tú cuando quieras te quedas aquí. Son muy agradecidos. Y bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? Pese que existen muchos servicios, parece que no se llega todavía a todos y esto quizás sea algo que haya también un poco que analizar y que estudiar ya de más arriba. Y también acuden muchos al médico de cabecera, tienen un tiempo limitado y a veces solo para hablar. Entonces quizá que socialmente tengamos un poco que analizar esto y darle otras salidas, otras vías para que las personas se puedan sentir bien y ofrecerles alternativas. Y bueno, existe una gran cantidad de personas mayores con escasas relaciones, no saben qué hacer el fin de semana. Eso es lo que me encuentro en la localidad de Ontinyent. Ontinyent no es una ciudad, obviamente, como Valencia. Tampoco es un pueblo muy pequeñito, pero del que yo vengo. Pero sí que es verdad que los fines de semana parece que no hayan tantos recursos y ni nada abierto. Cuando llegan fiestas como ahora en Navidad o ahora viene Semana Santa, las cosas se cierran. Si alguien asiste al CEAM, al centro de mayores o al centro de día, eso todo cierra. Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde van? La intención de Cuidem Junts también es informarles de todas las actividades que se hacen, incluso el fin de semana, y crear estas redes, estos círculos sociales en los que ya he encontrado que he podido conectar personas. De decir, bueno, usted vive en este barrio, pues cerca de usted tiene otra señora que también participa aquí, le gustaría que les pusieran contacto. Entonces, cuando llega el fin de semana, estas personas se juntan. O incluso iban al mismo centro de día y no se conocían. Y tal vez estaban una al lado de la otra. Entonces, la intención de Cuidem Junts también es esto. También informarles de las actividades y excursiones que hace el ayuntamiento o se... O a lo mejor quieren que simplemente por internet yo les ayude y les busque algún viaje. Que hace unas semanas acompañé a una señora a esperar el autobús porque le busqué un viaje y el fin de semana y la señora se fue a Granada en autobús, ni tan feliz, y la acompañé porque estaba nerviosa y tenía vergüenza, pero ha vuelto encantada y quiere repetir. Pues bueno, es un poquito a cada uno ayudarle en lo que se pueda.
Podemos pasar. No sé ni cómo voy de tiempo, ni nada, voy... ¿Cinco minutos? Madre mía. Pues vale, podemos pasar. De la soledad, bueno, pues ya habéis estado hablando, pero la soledad suele dar lugar a esto, a sentimientos de hostilidad, resentimiento, tristeza, ansiedad, problemas psicológicos, depresiones y un deterioro generalizado, ¿no?, de la propia persona. Sí. Aquí unas escalas de la evolución de la población mayor en España y como podéis ver, cuando se llegue al 2060, pues ahí podéis ver. Somos una población bastante envejecida y va en transcurso de... El transcurso va en aumento. La soledad es una problemática preocupante y según el Instituto Nacional de España, las personas mayores que viven solas en España roza los 2 millones. Son muchas personas. Y bueno, la define como un suicidio demográfico a cámara lenta y se pide a la sociedad que reflexione sobre el tema, porque si no pasa nada, todos llegamos a ser mayores. Entonces, todos hemos estado en 34 años que yo tengo y vamos a estar en los 65 y 70 y más de las personas que yo visito todas las semanas. Entonces, pues entre todos intentar concienciarnos, que es decirlo, pero no solo decirlo y quedar bien, porque queda bien, sino es hacerlo de verdad y tenemos programas y se van caminando ya hacia eso, ¿no? Hacia la ayuda al mayor, entonces, hagámoslo. ¿Envejecimiento activo? Pues, por supuesto, seguir después de la jubilación, intentar buscar a la persona lo que le guste, sea el viaje, sea la pintura, sean voluntariados, como esta señora que se ha voluntariado. Pasa. Sobre el voluntariado, sí que me gustaría decir que nosotros tenemos personas voluntarias que acuden a la residencia, pero ya encuentro más dificultad para que sean personas voluntarias que acudan a los domicilios por diferentes motivos, pero me cuesta más. Sí que es cierto que tengo una persona jubilada que participa en la Cruz Roja, pero también participa con nosotros y estupendo, hace algún acompañamiento. Sí que es cierto que esto no intenta hacer competencias a trabajos que son remunerados, obviamente. Esto es gratuito, entonces la línea de traspasar esto también es muy fina. Entonces hay ciertas cosas que no se hace precisamente por ser gratuito y porque hay trabajos que se pagan para ello, ¿vale? ¿Podemos seguir? Sí. ¿Cómo puedo ayudar? Pues voluntariándose, acompañando, haciendo llamadas telefónicas, que tampoco cuesta nada. Y lo de esto ya lo he explicado antes, la red Centinela, que a partir de ahora se le va a dar más forma con el estudiante que tenemos. Y creo que lo siguiente son algunos casos, para terminar, de algunas intervenciones que se ha hecho desde el proyecto. El primer caso ya lo he explicado, que es el de la señora encamada. Se le hacían visitas frecuentes, el servicio pastoral a domicilio, la ocupación y el ocio. La señora le prestamos una silla de ruedas, ella tenía el fin de semana contratado su servicio de auxiliares, entonces yo le informaba de excursiones, salidas que teníamos, entonces la traían y podía participar en nuestras actividades. Otro ejemplo es una persona viuda, autónoma en AVDs, actividades de la vida diaria, pocas o escasas relaciones sociales y familiares, movilidad reducida y fatiga. Tenía depresión, pues se ha intervenido con ella, se ha ampliado el círculo social, se ha ampliado su agenda de ocio y tiempo libre y se le ha asesorado también en el tema de las compras. La hemos derivado a servicios sociales que no tenían conocimiento de esta señora. Tiene dificultades en el manejo del euro, dificultades a la hora de cocinar. Hay un riesgo, de hecho, cuando esta señora, por el deterioro ya cognitivo que va teniendo, no había noticia de ella, pues ya desde ahí servicios sociales ya van a hacer su intervención. Mientras, paralelamente, nosotros
llevamos un control también de esta señora, de otra forma. Persona separada, con buena relación con sus hijos y hermanos, escasa relación social, vive sola, tiene un perfil psiquiátrico y un trastorno obsesivo compulsivo. Y lo mismo, esta señora también tenía dificultades en AVDs, en la cocina, y lo mismo, se le deriva a servicios sociales y se hace la intervención. Otra persona viuda con escasa relación con sus hijos, el historial de caídas, aquí hablamos de... No, este era otro señor, también con historial de caídas, pero no tenía relación con sus hijos. A través de yo contactar con los hijos, me presento, le explico el proyecto y los hijos ya empiezan también a, por lo menos, hacer más visitas y se lo llevan el domingo al señor a comer con ellos. Cuando pasaban meses y no tenía visitas de sus familiares. La última exposición, el último usuario es un señor divorciado, autónomo, tiene dos hijas, solo mantiene relación con una de ellas, tiene escasas relaciones vecinales y acumula basura en su hogar. Entonces, y el hombre tiene el aspecto es bastante descuidado, no se ha hecho de ninguna parte ninguna intervención. A través de esta custodia de llaves, que el señor quiso venir y dejarnos la llave, accedo al domicilio, veo la situación, con el permiso de él y poco a poco, un trabajo continuo, contacto con la hija, se empieza a intervenir. A día de hoy la casa está limpia, hay un mantenimiento, ya un servicio que el señor ya ha contratado, y servicios sociales le está tramitando, por otro lado, el tema de la teleasistencia, del botón rojo y el grado de dependencia. Quiero decir, pues es otra forma de trabajar en red y ayudar a la persona en concreto. Y bueno, muchas gracias y gracias de parte de la Residencia San Francisco por la invitación y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Salomé, por todo lo que nos has contado. La verdad es que con todos los ejemplos, tanto de Amics de la Gent Major como de la residencia, son ejemplos de darnos un poco los voluntarios a los demás. Yo recuerdo lo que nos ha dicho don Antonio esta mañana, la experiencia esa en el pueblo más alto, en Trévelez, el más alto de España, en la última casa. La señora esta que dice que solica está y contesta solica, pero no de Dios, ¿no? Todos los que estamos aquí, que estamos participando en pastoral de enfermos y de mayores, sí que queremos llevar esta vivencia de Dios a todas las personas, ¿no? Siempre que se hace algo a otros sin esperar nada a cambio, es conscientemente o no, decía Van der Merck en Cuerpos y Almas, una novela que tiene, es conscientemente o no un acto de fe en Dios, ¿no? En este Dios que como creemos, es Trinidad, es uno y son tres, es amor y es unidad. Y entonces, cada vez que amamos algo diferente a nosotros, que hacemos algo por los demás, estamos haciendo realidad a este Dios entre nosotros, ¿no? Esa es la... lo que me quedo yo, y les doy las gracias porque también nos lo han hecho vivir así, porque nos han demostrado que con ese amor se puede llegar a los demás, se les puede ayudar, sobre todo a las personas que más solas se sienten, ¿no? Gracias otra vez, Salomé, gracias también Manuel y todos los que habéis participado, y gracias a todos por haber venido. Ahora le cedemos la palabra a María Carrascosa, ya la conocéis, está junto con don Luis. ¿Eh? Preguntas. Nos hemos pasado. Yo no iba a decir nada de preguntas porque ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, si hay alguna pregunta, sí. ¿No? ¿No hay? Bueno, pues en ese caso sí que le pasamos ya la palabra a María Carrascosa, que nos va a hacer un poco las conclusiones de la jornada y con eso terminamos. María Carrascosa está junto con don Luis en la delegación de pastoral de enfermos y de mayores, y bueno, ha estado de médico en el IVO, que es un hospital
importante, donde muchas veces sí que se ve, aparte de la soledad de enfermos que están realmente mal, pues eso, el acercarse a ellos. Ella tiene mucha experiencia y nos va a hacer ahora las conclusiones de la jornada. Un poco poner en sintonía el voluntariado de pastoral de las parroquias con las cosas que han dicho en estas dos asociaciones y que también nos van a nosotros, porque al fin y al cabo, como decían, el tratar con amor es la finalidad de todo buen cristiano y de toda persona que sienta a los demás como hermanos y con dignidad como él. Entonces, empezamos porque don Luis al principio ha comentado que se puede vivir en compañía, pero encontrarse radicalmente solos, y la revolución que tenemos que llevar a cabo es la ternura del amor. Don Antonio nos ha hablado de la presencia de la Iglesia con los que sufren y de la frase que teníamos, venid a mí, que es llevar la gente a Jesucristo para que encuentren su consuelo y compañía. Que se encuentren, como decía la anciana de Trevélez, solicos, pero no de Dios. Ha sido una frase que creo que a todos nos ha impactado. Hay que vivir y compartir el amor. El único horizonte de la humanidad al que tenemos que tender es solo Dios. Trabajar y proteger a la familia, que es el núcleo de la sociedad. Luego han venido los componentes de la Fundación de Amics de la Gent Major. Entonces, Manuel nos ha comentado que cuando sabes qué es la soledad, más valoras la compañía. Eso hacía referencia al vídeo en que, si os habéis fijado, los jóvenes hablaban de llevarse libros, de llevarse comida, todo eso. Sin embargo, la gente mayor, compañía, alguien con nosotros, ¿eh? Hay que diferenciar, como bien han dicho las dos fundaciones que han venido, la soledad física y la soledad psicológica, que es la peor, y sobre todo si se experimenta en la compañía, dentro de una familia o de un ambiente de compañía, y que los más propensos son los mayores, los pobres, los sin hogar, los parados y los inmigrantes. Y yo aquí añadiría una cosa: estamos hablando de la Gent Major, y yo lo sé, pero hoy día también los más propensos son los jóvenes. Hoy día, eso lo añadiría yo, ¿eh? Hay que intentar que no tengan ese vacío existencial por falta de vitalidad, por tristeza, por angustia, por desmotivación. A todo eso tenemos que ayudarle nosotros. Hay una frase que me ha gustado mucho, que es el lema: las flores antes que el pan. Lógicamente, no a todo el mundo al que visitamos podemos darle de comer, pero sí que podemos acompañarle. Sí que podemos escucharle, sí que podemos darle la mano. Son programas de acción social que fomentan la autonomía. Nosotros somos una acción social cristiana con Dios, pero también tenemos que fomentar la autonomía de las personas a las que vamos a ayudar. Charo comentaba que los acompañamientos afectivos crean vínculos de amistad, y creo que eso lo habréis vivido casi todos vosotros, y que es conveniente hacerles actividades. Quizá esto lo tenemos un poco más difícil nosotros, pero también hay actividades en las parroquias a las que podemos llevar a la gente que ayudamos. Los beneficios que nos han dicho en Amics de la Gent Major es la mejora de la autoestima. Adquieren habilidades sociales, establecen relaciones de confianza.
y es gratificante para todos nosotros por la gran riqueza que tienen los mayores para enseñarnos cosas. Carmen la voluntaria ha hablado de que el voluntariado para ella es una gran riqueza porque llena su tiempo, el tiempo que tiene, y busca hacer algo por los demás. Y ha recibido tanto amor que lo tiene que repartir. Y todos recibimos mucho amor y lo tenemos que repartir. Y Fina comentaba que siente al ser acompañada que hay personas buenas que las acompañan y hay que dar gracias. Y capta que aunque toda esta gente trabaja y ella está muy a gusto, sabe que faltan cosas aún por hacer, pero que cree que se conseguirá poquito a poco con buena voluntad por parte de todos. La solución de la soledad, lógicamente, está en nosotros, y aunque la gente no lo quiera reconocer casi nadie, tenemos que saber sacar esa soledad de la persona. Hay que coger la mano y escuchar en el final de la vida. Ya ha habido una cosa que ha leído Manuel y que hay tres puntualizaciones. Sois la voz del cambio en esta sociedad. Sois la savia del árbol de la esperanza que cambiará el mundo desde el amor. Y crearemos una nueva sociedad en la que nadie se sentirá discriminado. Y esto es muy importante. Salomé de Cuidem Junts nos ha enseñado un programa muy bueno y algunas de las cosas se pueden hacer incluso en nuestra pastoral, porque la atención centrada en la persona y concienciar a la población lo tenemos que hacer todos. Mantener a las personas en sus casas siempre que se pueda, de forma saludable y acompañada, es bueno, y ahí es donde tenemos que actuar desde las parroquias para mitigar la soledad, para conocer sus preferencias y ayudarles a que las desarrollen. No hacer lo que yo quiero, sino lo que necesita la persona. También valorar lo que le falta para ver si de alguna forma le puedes ayudar a que otra persona se lo lleve, o sea, un poco ver las adaptaciones del hogar. Es importante la red de centinela, detectar personas en situaciones de riesgo. Y esto me ha gustado porque sí que nosotros, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, podemos tener contacto con farmacias, como decía ella, con botiguetes del barrio, que nos puedan hacer llegar a nosotros qué persona te necesita y a qué persona puedes atender. Y luego los itinerarios ocupacionales en algunos de ellos. La persona es el centro, cada una es única, pero de igual en dignidad. Hay que conocer su historia de vida, fortalezas y capacidades, y para todo esto hace falta escuchar, relacionarse e intentar mantener la autonomía de la persona. Las personas mayores con escasas relaciones, sobre todo el fin de semana, hay que saber también cómo ayudarles para que ese fin de semana se les haga corto. Porque de esta forma lograremos que la soledad no produzca un deterioro generalizado de la persona ni sea un suicidio a cámara lenta. Muy bien, excelente resumen. Un resumen excelente de una mañana excelente. Nos quedan 15 minutos. De una mañana excelente. Durante todo este tiempo hemos estado hablando de la soledad y del acompañamiento en la soledad. De cómo todos nosotros podemos ayudar a tantas personas que se encuentran solas. Como en el ejercicio que nos ha hecho Manuel. ¿Quién se ha sentido alguna vez solo? A ver, yo no he mirado hacia atrás, pero el que no haya levantado la mano tiene que pasar por el confesionario. Porque aquí todo hijo de vecino se ha encontrado solo alguna vez. Aunque nunca de Dios, recordando a la viejecita del pueblo más alto de España.
y de la casa del pueblo más alto de España, por cierto. Y efectivamente, de Dios nunca estamos solos, pero sí que nos encontramos muchas veces, pues solos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Hemos visto durante esta mañana dos experiencias interesantísimas. Amics de la Gent Major, una asociación que ya tiene mucha historia, además muy querida por mí. Yo la conocí desde el principio. Yo me acuerdo en sus principios, hacía 18 años lo conozco, cuando nació a la sombra de la parroquia de la Torre. Y había ahí una persona, un feligrés muy bueno, Tomás, que dio toda su vida por esta asociación. Hace ya 6 años el Señor, nuestro Dios, se lo llevó al cielo para dar el premio de los buenos trabajadores. Una persona que además había sido voluntario en nuestra delegación de mayores, hasta que cayó muy, muy enfermo. Y en ese momento, en esa enfermedad, él también necesitaba ser acompañado. Él que tanto acompañó a la gente mayor, al enfermo al que se encontraba solo, en sus últimos momentos, también necesitó sentirse acompañado, sentirse querido. Muy importante. Nosotros acompañamos porque también nosotros necesitamos ser acompañados. La labor que está haciendo Amics de la Gent Major es impresionante. Hace bien y no mires a quién, por supuesto. Claro que sí. A todo el mundo hay que ayudar en la soledad. Pero sobre todo, nos hemos de ayudar a nosotros mismos. Son necesarios mucho más voluntarios, agentes, colaboradores, que puedan llevar el afecto, palabra que ha repetido muchas veces, la ternura, el cariño, al que lo necesita. Si alguno quiere ponerse en contacto con ella, lo tenéis la información en internet, enseguida Dr. Google nos lo dice todo. Si no, lo preguntáis en la delegación. Y se encuentran pues ahí en la calle Erudito Orellana, número, no me acuerdo, 22, en unos locales de la parroquia de San Fernando, Rey de Valencia. Una gran labor que yo os animo a continuar. Y por otra parte, qué decir de la residencia San Francisco de Ontinient, con ese programa tan hermoso que están desarrollando, Cuidem Junts. Es una labor también impresionante, diferente, de diferente contexto, de diferente modulación, pero de la misma partida. Son dos programas que nacen del corazón, de ese corazón que quiere dar la vida por el prójimo. Es una acción muy interesante en la cual pues, también podemos colaborar en el acompañamiento a nuestras personas mayores. Es cierto que ningún mayor se encuentra mejor que en su casa. Eso, un punto fundamental. Únicamente cuando ya no se puede estar en su casa es cuando lo debemos llevar a una residencia de ancianos. Aunque sea muy buena, como la San Francisco de Ontinient, pero siempre ha de ser un segundo recurso. San Francisco pertenece a Lares, Comunidad Valenciana. Yo soy miembro del grupo de expertos de Pastoral de la Salud de Lares Nacional, Lares Federación. Y allí lo tenemos todo clarísimo. La persona donde mejor se encuentra es en su casa, con sus familiares, con sus seres queridos, en su ambiente, en su propio hogar. Y ahí también hemos de hacerle llegar el acompañamiento, el afecto, la ternura y el cariño. Es importante, claro que es importante, es muy importante que todos nosotros colaboremos en esta causa. Las estadísticas que hemos visto son un poco anticuadas ya. Mucho me temo que ahora las cifras sean terriblemente más negras. La soledad va a ser la gran enfermedad, junto con Alzheimer, del siglo XXI. Y cada vez más gente se va a encontrar sola. Es una labor inmensa la que a todos nos corresponde, acompañar a la persona que vive en soledad. Porque sea enfermo, porque sea anciano, aunque no sé si sabréis, pero ¿sabéis que hay más jóvenes solos que ancianos solos? Los jóvenes están hipercomunicados, están también radicalmente solos. Pero bueno, dejemos a los jóvenes hoy. Estamos con los jóvenes de la tercera edad y de la cuarta.
Y efectivamente, va a ser la gran enfermedad. Cuando en la enfermedad, en la ancianidad y también a la hora de la muerte. Precisamente, las cuestiones acerca de la muerte, es algo que en los próximos meses va a estar muy de boga en España. Lo hemos comentado ya al inicio de esta sesión. En uno de los primeros proyectos de ley del gobierno, de las Cortes Generales, será, como se le quiera llamar, la eutanasia, la dignidad del fin de la vida, como se le quiera llamar. Es algo a lo cual todos nosotros debemos de estar preparados y saber muy bien de lo que estamos hablando para que la gente no nos haga equivocar. Hay mucha confusión en las palabras y en los términos de dignidad de la muerte. A ver, toda persona es digna y muera como se muera es digna, pero lo que es digno es la persona, no es la muerte. La muerte es un accidente en la vida de la persona. La actividad central de la persona. ¿Os acordáis la residencia de San Francisco? Aquí lo importante es la persona siempre. Toda vida es digna. Y como es digna, la tenemos que cuidar desde su inicio hasta su fin natural. Y de ninguna manera se puede adelantar ese fin con la eutanasia. No hay que confundir la eutanasia con la sedación. No, son dos cosas que no tienen nada que ver, aunque a veces se confundan. La sedación paliativa, terminal, es sencillamente disminuir la conciencia de la persona para que no sufra un sufrimiento insoportable. Toda sedación es reversible, se puede revertir. Y la sedación terminal no es sencillamente más que esa sedación cuando ya no podemos curar, sedación paliativa, que sabemos que abocará con la muerte, pero que no adelanta la muerte. La muerte llegará cuando llegue. Nunca confundirlo con la eutanasia. La eutanasia es producir la muerte antes de que llegue, antes de que ese momento nos llegue. ¿Por qué se da la sedación terminal? Por un dolor insoportable. ¿Por qué se da la eutanasia? ¡Ay! Por muchos motivos, pero uno de ellos es porque la gente se encuentra sola. Ya sabéis la famosa pastillita que se va a aprobar, si no se ha aprobado ya en los Países Bajos. Irás a la farmacia, comprarás una pastillita sin receta del médico, te la tomas y te mueres. Ya, eso pronto. ¿Pero por qué la gente se va a tomar la pastillita? Porque se encuentra sola. Porque no tiene a nadie que le quiera, a nadie que le ame. No tiene una mano amiga que lo coja y le diga, ánimo, levántate, estoy contigo. Eres importante para mí, te quiero, cógeme la mano, te quiero. Oír las palabras, te quiero, eres importante, mi amigo, mi hermano, son fundamentales para todos nosotros. Sentirnos queridos, acogidos, amados, es lo que Dios quiere de todos nosotros. Dios no nos ha creado para la soledad ni para la muerte. Dios nos ha creado para vivir. Vivir en la alegría, vivir en unidad, vivir en amistad, vivir en el amor. Dice un salmo, qué alegría ver a los hermanos viviendo unidos. Claro que sí. Qué alegría ver a todos los hombres viviendo unidos en el amor. La famosa revolución de la ternura del amor del Papa Francisco no es sino eso. Reivindicar la primacía de la persona, la unidad y que todos nosotros nos debemos apoyar. ¿Cómo? Con ternura, con cariño, con afecto, con amor. En los próximos meses, la delegación va a impartir sesiones formativas sobre
la sedación terminal, la eutanasia, la bioética del final de la vida, haciendo referencia al famoso documento Sembradores de Esperanza que ha publicado la Conferencia Episcopal Española hace un mes y medio. De hecho, el próximo sábado por la mañana daremos ya una formación preliminar en la Vicaría 6 en Játiva. Si alguno es de aquella zona, pues está invitado y nos volveremos a ver el sábado que viene en el Seminario Menor de Játiva. Sembradores de Esperanza, una primera aproximación a las grandes cuestiones del final de la vida. Y en los próximos semanas, meses, continuaremos por toda la diócesis de Valencia. Recordaros a este respecto que la delegación tiene un curso de bioética general del final de la vida, que comenzó en octubre. Pero tranquilos, quien se pueda apuntar, que alguien me lo ha preguntado ya, se puede apuntar. Durará todo este curso y el que viene. 2 años enteros dedicados a las cuestiones de la bioética del final de la vida, para aclarar a todo el mundo las muchas dudas que todos tenemos. Las muchas dudas. Estáis todos cordialmente invitados a esta formación. Recordar, por supuesto, que el próximo martes tenemos la Jornada Mundial del Enfermo, en la festividad de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Lourdes, la Inmaculada Concepción. La misa solemne será en la catedral a las 6:30 de la tarde. Antes, a las 5:30, el rosario, con la entrega de las insignias de la Hospitalidad Valenciana Nuestra Señora de Lourdes. Y a las 6:30, el señor cardenal arzobispo presidirá la misa solemne, al final de la cual la procesión claustral, la famosa procesión de las antorchas, que es una cosa impresionante. Si alguno no ha ido nunca, le aconsejo que vaya, porque le gustará. Le gustará. Impresiona. Impresiona ver cómo tantos enfermos, tantos dependientes, tantas personas en sillas de ruedas levantan sus ojos a Nuestra Señora la Virgen para darle gracias y pedirle por ella, por sus familiares, por sus enfermos. Y por otra parte, recordaros que el primer martes de junio a las 6 de la tarde tendremos también el encuentro de los mayores, de los ancianos de Valencia, con la Mare Déu desde San Parats, en la Catedral de Valencia, a las 6 de la tarde. Otro acto también muy emotivo. Si no habéis ido nunca, os lo aconsejo. Y os encontraréis muy unidos en el amor, en el cariño y en la paz. Muchísimas gracias, Manuel. Y tus acompañantes, no sé dónde se ha metido. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás? ¿Salme? Ah, vente que ahora nos haremos la foto. Y muchísimas gracias, queridos hermanos. Que Dios os bendiga y va a dar a vuestros hogares, a vuestras casas, a vuestras familias, el gran mensaje del amor, de la ternura y del acompañamiento. Y para terminar, qué mejor manera que vamos a rezar todos juntos con la hoja que tenéis en la carpeta, la oración de la gente de pastoral. Buscar la hojita que tiene el dibujo de la persona con el corazón que le está soplando. El corazón. ¿Lo vemos todos? Oración de la gente de pastoral de los enfermos. Todos juntos. Tranquiliza, Señor, mi paso apresurado. Vuélveme un instrumento más tierno y cariñoso de tu misericordia. Bendice mi mente para que no sea indiferente o insensible, sino que esté atento a las necesidades del hermano que sufre. Bendice mis ojos para que estén abiertos a reconocer tu rostro en el rostro de cada enfermo y llévame a descubrir la luz
y los tesoros interiores de cada uno. Bendice mis oídos para que acojan las voces de los que piden ser escuchados y no hay quien los escuche. Bendice mis manos para que no permanezcan cerradas e indiferentes, sino que transmitan calor y proximidad a quien necesita de una mano amiga. Bendice mis labios para que no pronuncien frases hechas de palabras vacías, sino que regalen comprensión y cariño que fluyen y rebosan de un corazón que ama. Bendice mis pies, Señor, para que pueda dejar huellas de tu paso por este mundo y ayude a que se encuentre contigo el enfermo, el anciano, el que sufre, el que necesita ser consolados por ti. Amén. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todos los voluntarios. Y hasta el martes a las 6:30 de la tarde.